bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión. Esto es de primera mano. Además que vamos a estar en vivo desde el reclusorio con veredicto de Héctor Parra. Ahorita platicaremos de eso. Les quiero decir que llegó hasta nuestra redacción una acta de matrimonio de don Andrés García. Esto se empieza a complicar para la sucesión testamentaria, que sé que en breve van a abrir el testamento de Andrés García. Se está complicando, ¿y de qué manera? Solo aquí en De Primera Mano. Adi Stuñón en Japón, Erika González de Monterrey, viene a apoyarnos. ¿Cómo estás? Claro que sí, aquí estamos listísimos. Oigan, entrevistamos a Cristian Estrada y entonces pues le preguntamos por varios temas. Uno de ellos, ¿cómo va el tema de Ferca? Que si ya se van a reconciliar, todo por el bien del hijo, van a llegar y fumar la pipa de la paz. Y que, ¿cómo va su vida amorosa? Porque pues decían que andaba con Alicia Machado, pero pues él dice que ya lo era. Lalito Carrillo, muy buenas tardes. Bien, hermano, muy buenas tardes. Aquí con toda la actitud y con toda la información, porque ya ven que se desató tremendo zafarrancho entre los estandoperos. Todo por Ricardo Farril. Comienza a mencionar a varios de ellos. Y aquí tenemos un recuento de quién es quién dentro de esta historia. Una historia al parecer compleja, pero aquí se las vamos a desmenuzar porque es lo que está en boca de todos. Absolutamente. Yo no conozco al señor Farrell, pero le mando un abrazo porque las enfermedades hay que atenderlas, así que ojalá puedas atender el problema que tú tengas, Ricardo, no sé cuál sea, ojalá lo puedas atender. Entrar en materia, fue en agosto del 2020 que por primera vez la hija de Ginny Hoffman, Alexa, frente a estos micrófonos hizo público el supuesto abuso sexual que sufrió durante mucho tiempo, según ella, por parte de su padre, el actor Héctor N. Han pasado 1 año 10 meses desde que Héctor fue privado de su libertad desde el reclusorio. Hoy, al fin, podría darse a conocer el veredicto. Por eso, en vivo, nos enlazamos con mi compañera reportera, Carla Ortega, quien se encuentra en los juzgados. Carla, muy buenas tardes. Adelante con tu reporte. Así es, Gustavo, compañeros, muy buenas tardes. Nos encontramos justo a las afueras del reclusorio Oriente, donde hemos estado muy puntuales durante todas estas audiencias que se han llevado, como bien lo dices, entre pausas, continuaciones, pandemia, vacaciones, retrasos por parte de los tribunales. Fue en julio del 2021, Gustavo, 15 de julio, cuando se llevó a cabo la detención de Héctor Parra, acusado por su propia hija de presunto abuso sexual y corrupción de menores. De ahí a la fecha, un sinfín de situaciones se han desencadenado entre Ginny Hoffman, Alexa Parra y Daniela Parra, quien también está tajante y confiando siempre en la inocencia de su padre. ¿Qué es lo que sucederá? ¿Qué es lo que pasará? El juez dará probablemente el día de hoy una resolución a todo lo que ha sucedido durante este tiempo. Estamos a la espera de que lleguen tanto los abogados de la parte defensora como de la parte acusada. Por una parte, la licenciada Olivia Rubio llegará, hasta donde tenemos entendido, con Ginny Hoffman y con Alexa Parra. Y por el otro lado, la defensa del señor Héctor Parra. La audiencia empezará a las 3:30 de la tarde. Como sabemos, en cuestiones de juzgados y tribunales, tiene que ser muy puntual porque de otra manera se suspende, se pospone, claro, y será hasta nueva fecha, cosa que ya no queremos. Aquí les hemos preparado muy puntualmente un recuento de todo lo que ha sucedido durante este tiempo, Gustavo. Dos pendientes, adelante. Ya hablé y no me voy a callar. Héctor Parra es inocente. Sincera disculpa por todo el daño que pude haberte causado. El 15 de julio del 2021, la vida del actor Héctor N. dio un giro de 180 grados, colocándolo tras las rejas, pues la denuncia que su hija, Alexa, interpuso en su contra había cobrado efecto y las autoridades procedieron a su detención. Presunto abuso sexual y corrupción de menores son los cargos que desde hace casi 2 años han mantenido privado de su libertad al actor, señalado por su hija menor, pero defendido a capa y espada por su hija mayor, Daniela.
Nosotros no nos vamos a cansar de gritarle al mundo que Héctor Parra es inocente. Ya hablé y no me voy a callar. Y yo voy a luchar porque es mi verdad. No estoy luchando por la verdad de mi hermana, que amo con todo mi corazón porque es mi hermana. Estoy luchando por mi verdad y la voy a demostrar. Entre audiencias, declaraciones, testimonios y desahogo de pruebas, el proceso legal se ha llevado a cabo en las salas de juicio del reclusorio Oriente, donde permanece Héctor N., quien, a decir de sus abogadas, estudia derecho para apoyar a su propia defensa, pues recordemos que de inicio fue el licenciado José Luis Guerrero quien estaba al frente de su caso, mismo que dejó en medio de especulaciones que señalaban supuestos malos procedimientos, para meses después reaparecer ofreciendo una disculpa pública a la presunta víctima. Alexa, me dirijo a ti a través de este medio para ofrecerte una empática y sincera disculpa por todo el daño que pude haberte causado a ti y a tu madre, la señora Ginny Hoffman, derivado de múltiples entrevistas que ofrecí a diversos medios de comunicación en relación al proceso que enfrentas por abuso sexual por el que está siendo acusado Héctor N. Manteniéndose alejadas de los medios de comunicación, tanto Alexa como Ginny Hoffman no han dado declaraciones sobre el proceso legal que encabezan, y si bien han manifestado a través de sus abogados su confianza en las autoridades, fue en días pasados cuando lanzaron el tráiler del documental que preparan con la exposición de su caso. Cualquier proceso legal es complejo para las víctimas. Implican muchas cuestiones para ellas, incluso cuestiones emocionales, cuestiones sentimentales. Se encuentran confiadas justamente por lo que les digo, tenemos la verdad de nuestro lado, ellas saben que están diciendo la verdad y eso es lo que les da confianza, y tienen confianza también en el Poder Judicial, tienen confianza en el trabajo que se está haciendo por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y eso es lo que a ellas las mantiene tranquilas. Han sido años de dolor y de angustia. Primero, para identificar el abuso. Después, para recomponerme y encontrar la fortaleza para enfrentar a mi agresor. Héctor N. sigue en espera del veredicto del juez. ¿Qué historia, Carla? ¿Qué pasó durante mientras pasamos este reportaje? Justo cuando estaba transcurriendo esta nota, Gustavo, llegó Samara Ávila, que es la defensora de Héctor N. Ella no puede, obviamente por cuestiones legales, no puede dar detalles de qué es lo que va a suceder, pero nos dice que muy probablemente pueda haber una audiencia el día de mañana. Esto deja abierta la posibilidad a que el día de hoy no se dé el veredicto final, pero sí se esté concluyendo, se estén dando parte de estos alegatos finales, tanto de la parte acusada como de la parte defensora. Entonces, ahí tenemos un cambio radical a lo que puede, a lo que está sucediendo y a lo que va a pasar en esta audiencia que ya nos acaban de confirmar. 3:40 inicia. La licenciada Ávila es la primera en llegar. Estamos en espera de que llegue la licenciada Olivia Rubio junto con Ginny Hoffman y Alexa. Hasta donde tenemos entendido, Daniela no se hará presente. Daniela, la hija mayor de Héctor N., no estará presente. No sabemos a qué se debe o si entrará por otra puerta, porque también debemos mencionar, Gustavo, que dado el giro y la contrariedad de opiniones respecto al caso, Daniela se ha tornado quizá en descontento con los medios de comunicación. Claro. Sin embargo, pues la solución y el veredicto solamente lo dará el juez el día de hoy, posiblemente el día de mañana, pero estamos informándoles. Carla, te habla Erika González, muy bien por todo lo que nos vas informando, pero también vemos algunas pancartas, escuchan algunos gritos. ¿Todo esto es en relación al caso justamente del cual estamos hablando? Así es, Erika, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, tenemos aquí a mis espaldas a un grupo de jóvenes que llegaron hace unos minutos acompañados de pancartas. Ellos dicen que son amigos de Alexa y que han estado muy pendientes y muy de cerca respecto al caso y todo lo que tiene que ver, obviamente no de manera legal, pero sí en lo personal y sentimental con Alexa, porque ellos han sido testigos de todo este proceso que ella ha vivido, tanto en la parte nostálgica, emocional, con el apoyo de su madre, pero también lo que me compartía, ¿no? Quizá esa revictimización por parte de algunos medios de comunicación y lo que comentaba, ¿no? Este cambio y contraste de opiniones que se ha ido suscitando durante todo este proceso.
Estamos pendientes, Carla Ortega, vamos a estar transmitiendo en vivo absolutamente todo, la llegada de Ginny, la llegada de Alexa, la llegada de Olivia Rubio, ya tenemos nota de que llegó la abogada del señor Héctor N., la abogada Samara, es decir, que solo aquí a través de imagen, Samara Ávila, a través de imagen televisión de primera mano, usted va a tener de primera mano absolutamente toda la cobertura, una cobertura 360. Regresamos contigo en cualquier momento, Carla. Buenas tardes. Estamos en contacto. Gracias. Buenas tardes. Lalo. Un caso del cual estamos muy pendientes. Pero, ¿qué decía la otra hija de Héctor N., Daniela Parra, el día de ayer ante este momento tan importante? A punto de que llegue el final del proceso legal que enfrenta el actor Héctor N. por presunto abuso sexual a su hija Alexa, su hija Daniela Parra, quien lo ha acompañado y apoyado en todo el juicio, compartió que finalmente pudieron ante la autoridad dar su versión de los hechos. Él ya llevaba 1 año 10 meses queriendo que alguien lo escuchara. Lo logramos por fin, ya llegó el día en el que lo escucharon. Claramente él pues estaba emocionado, tenía todas las emociones habidas y por haber, porque pues también es cuando le vas contando al juez, es ir recordando toda tu historia, todo lo que viviste, entonces pues también son subibajas de emociones muy cañones, y así está ahorita, porque pues también ahorita justamente en estos días no sabemos qué va a pasar, entonces mi papá está más desesperado ahora sí que nunca lo escucho. Sobre la parte demandante, Jimmy Hoffman y su media hermana Alexa, la joven, esto comentó. Es rarísimo porque nunca se presentaron en ninguna audiencia, más en las que ellas tenían que testificar claramente, pero en todo el proceso nunca se presentaron hasta el día en el que yo hablé, ahí sí decidieron ir, pero solo escuchar porque yo no las podía ver, o sea, solo ellas me podían ver a mí, no yo a ellas. Después salieron y jamás las vi. De hecho, no creo que tengan intenciones de hablar conmigo y pues no, yo tampoco, la verdad. Sería en las próximas horas que finalmente un juez dicte sentencia al actor. Estoy confiada porque sé que la verdad es la que nos respalda. Entonces, ahora sí queda en manos del juez que él tome una decisión objetiva, imparcial. Él ya vio todas las partes, ya escuchó toda la versión de la historia, ya sabe perfecto. Entonces, confío en que va a ser imparcial, que va a ser objetivo y también confío mucho en Dios. Ok, Daniela Parra, gracias a mi compañera Ana María Alvarado. Es una entrevista que hizo Anita para su canal de YouTube, El Precio de la Fama. Gracias por prestarnos, Anita. Y y siempre ella, las dos caras de ella la moneda. Está confiada, también. Claro. Aquí hay una investigación 360. Y nosotros les mostramos todos los vértices, todos los lados, todas las opiniones y todo lo que usted tenga que saber para que se forje una opinión. Y exactamente, se está juzgando también, recordemos, a Héctor N., más no así el actuar de Daniela, que Daniela defiende a su padre, que creo así que es. Como hija está demostrando ser una extraordinaria hija, pero correcto. También Alexa está luchando por su verdad. Entonces, desafortunadamente, al ser puntos de vista tan dispares, se da este rompimiento familiar entre ellas dos. Pero bueno, cada una lucha por su verdad y cada lucha es válida también. Al final, Daniela, una chica que sabemos ha vendido, ha hecho, ha alzado la voz también por su verdad y tan válida una como la otra, ¿no? Pero bueno, ya al final la justicia tiene que tomar un veredicto y eso podría suceder el día de hoy, porque, más tardar mañana. Me contaba Anita que Dani Parra, ella trabaja, dice, de Godín en una oficina, no, o sea, una oficinista. Sí, pero aparte tiene que vender tamales y vender esto y vender lo otro, porque hay que llevarle dinero todos los días a Héctor Parra para que no lo golpeen, para que pueda comer, para muchas cosas, ¿no? Porque es sabido, y no sé si las autoridades lo sepan, que la cárcel es un hotel carísimo. El hotel más caro del mundo. Y la actriz y cantante Ninel Conde reafirmó su solidaridad con Maribel Guardia a 2 semanas del sensible fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa, y también reveló si cuando era pareja de José Manuel, pues llegó a convivir con él. Ninel Conde confesó si ha tenido oportunidad de platicar con Maribel Guardia tras el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa. En su momento le mandé mensaje, ¿no? Y pues siempre en mis oraciones estará y creo que es una mujer, una guerrera y cuenta con el cariño de mucha gente y eso es muy lindo y pues se lo manifesté en su momento. Con respetos para ella, mi admiración, siempre ha sido una mujer muy trabajadora, una mujer guerrera y creo que pues esta catarsis que está viviendo
ella la está sabiendo somatizar de manera positiva en su vida, ¿no? Y qué bueno que le eche ganas, porque de eso se trata la vida. En el pasado, la cantante tuvo una relación amorosa con José Manuel Figueroa, motivo por el cual sumó anécdotas con su hermano Julián. Bueno, Julián, pues conviví con él muchas veces, ¿no? Yo estuve pues de pareja de su hermano casi 6 años y después pues coincidimos por Maribel y todo, y un niño encantador, súper respetuoso, educado, cariñoso, ¿qué te digo? Finalmente, así reaccionó ante la noticia de que José Manuel le entregó anillo de compromiso a su novia, Mary Claire. ¿Ah, sí? ¡Ay, qué bueno! ¡Ah, lo mejor! ¡Que sea muy feliz! ¡Qué bueno! ¡Ya, que ya, ya es hora! ¡Ya es hora! Ay, mi Ninel, ya hasta le desea suerte y todo. Bueno, es que siempre se han llevado mal bien, ¿no? Con José Manuel Figueroa. Uh-huh. Siempre ha sido así. Comienzan el romance, lo dan a conocer en Big Brother cuando le regalan un perrito chihuahua. Era chihuahua, ¿no? A Ninel en no el programa. Decílalo. Es que yo los veía mucho mal. Yo pues, le regalan un perrito. Don Gato y su pandilla veía. Era un perrito que tenían ahí y tenían que cuidar y de repente se lo queda a Ninel Conde. José Manuel hace todo lo necesario para que se los dieran la producción de Big Brother. Ahí comienzan, de ahí se veía que él medio la controlaba, es lo que decían. Después comienzan esta relación en donde había muchas altas, bajas, y Ninel decía que uno le decía al otro y callados, y que de repente los pleitos. Después terminan. Cuando ella se casa y se divorcia, es cuando vuelve a regresar al panorama José Manuel Figueroa, y decíamos, va a regresar, pero se quedó en un intento. Pero ves que no. Tenemos como en el espectáculo varios temas que así pasen los años, se van a seguir tocando, y este es uno de ellos, creo yo, entre Ninel y José Manuel Figueroa, aunque punto y aparte ya han tenido sus relaciones y sus vidas, ¿no?, con otras personas. Hace mucho tiempo de esto, ¿no? Sí, muchísimo. Mucho. Fue el primer Big Brother VIP, creo, ¿no? No, Ninel estuvo, si no me equivoco, en el tercero, me parece. Sí, pero ellos ya habían comenzado una relación hace mucho tiempo ya. Ya 1900. Como 2000. Como 2000, ¿verdad? Como inicios de los 2000. Pero bueno, habló muy bien también de Maribel, y cómo no, quien también no tuvo más que cosas buenas que decir de Maribel, pues es Latin Lover. Además de asegurar que Maribel no le guarda rencor a aquellas personas que en su momento pudieron lastimarla. Latin Lover reveló su sentir sobre el fallecimiento de Julián Figueroa y cómo ha llevado Maribel Guardia este difícil proceso. No es mi amiga, es mi hermana. Y te voy a decir de dónde saca fuerza. Ella tiene un corazón tan grande que no le cabe en su pecho. Tiene un corazón muy grande. Jamás le he visto hablar mal de nadie. Jamás le he visto negarse una entrevista. Jamás he sabido que se ha peleado con alguien. E inclusive yo te puedo decir, cuando estábamos en 9T, que duramos 7 años ahí, hubo días que ella no iba por trabajo. Y cuando no iba, iba alguien a suplirla a veces. Compañeras, y a veces yo no escuchaba buenos comentarios hacia Maribel. Y me daba mucho coraje porque decía yo, no es posible que no esté Maribel y no se esté enterando de estas cosas. Cuando regresaba Maribel, no es que me guste el chisme, pero soy un poquito comunicador. Así como tú comprenderás. Y yo iba y le decía, oye Maribel, estoy bien encabronado porque fíjate que esta mujer dijo esto y esto y es otro. Y yo veo que tú siempre hablas de ella y dices, ay, es que es muy linda y a mí siempre me trata bien, bizcocho. O sea, nunca se expresó mal de nadie. Ahora que falleció Julián, te soy honesto, estaba yo en el avión, compré mi boleto de avión porque yo vivo en Monterrey. Y estaba viendo las redes sociales y estaba viendo la información que ustedes subían, y donde no toda la gente estaba entrando. Dije, no importa si no entro, ella se dará en su momento cuenta que vine a estar con ella, pero me siento afortunado de ser de los pocos amigos, o de los muchos amigos que tiene Maribel Guardia. Y te digo, para mí, ella es mi hermana. Qué bueno que regresó a trabajar, porque es la mejor forma de distraerse un poco. Tuvo la fortuna de estar en momentos con Julián y compartir el mismo gusto. Yo lo conocí cuando él tenía 8 o 9 años y yo no sabía que él era súper aficionado a la lucha libre. De hecho, ahora que estuve donde lo estaban velando en la casa de Maribel Guardia, salió una anécdota donde estaba contando Marco a Gloria Trevi, pues a todas las personas. Cara estaba también Carla Estrada, Alexis Núñez, Lourdes Munguía. Estaba platicando que una vez llevó a Julián al Toro de Cuatro Caminos cuando existía y lo llevó a verme luchar. Estaba muy chiquito él, después fue creciendo, pues yo estuve 7 años con Maribel en Muévete, después hicimos Aventurera
y hacíamos algunos convivios y Maribel la hacía de anfitriona y nos invitaba a su casa con el señor gran productor y amigo peladazo Alexis Núñez, que por cierto se portó muy linda gente ahora con lo de Maribel Guardia y lo de su hijo. Él fue el que se encargó prácticamente de todo porque Marco no estaba y mis respetos para él. Este fallecimiento unió a la familia Figueroa, a pesar de las diferencias que tuvieron en el pasado. Ahora me salen muchas cosas en las redes sociales donde nunca se expresó mal de nadie, al contrario, siempre quiso estar cerca de sus hermanos. Y algunas veces escuchaba comentarios diferentes de los hermanos hacia él. Desgraciadamente pasó esto y ahora sí todos están bien. De todo lo que veo es que desgraciadamente de lo que pasó, él unió a la familia nuevamente. Él es Latin Lover, ahorita regresamos con él, vamos con... Llegó Olivia Rubio y Alexa Parra, adelante. No lo sé, es que el documental no lo está haciendo yo. Alex, estamos en vivo para Gustavo Adolfo Infante de primera mano. Me gustaría saber, en esta audiencia, ¿qué es lo que tú esperas? Justicia. ¿Y para ti qué es justicia? ¿Que tu padre se quede en prisión? Híjole, no sé, pues lo que el juez determine, pero pues lo que yo pueda sanar y también evitar futuras posibles víctimas. ¿Tu mamá cómo está? Pues igual con muchas emociones encontradas. ¿Alex, estás tomando terapia? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo durante... ¿Estamos en vivo? Sí, claro, terapia es algo súper importante para mí. He avanzado muchísimo gracias a eso. ¿Cómo nace la idea, Alexa, de este documental, de exponer? Ah, no, no lo estoy haciendo yo. Es una productora, entonces pues... ¿Pero cómo nace la idea, el hecho de tú decirlo? Alexa, ¿cómo te llega la propuesta para colaborar en el documental y dar tu voz? Los entendemos a todos. Nos gustaría, si nos permiten entrar, porque tenemos todavía que solicitar sala de testigo protegido. Y de verdad, no es una grosería, sino que necesitamos entrar. Y les prometemos que saliendo vamos a estar con ustedes. Es una promesa. Nada más, la licenciada de la contraparte nos decía que posiblemente hoy no se diera el veredicto, esto significa que puede ser mañana, ¿qué es lo que sucede? Es correcto, el Código Nacional establece que después de los alegatos de clausura, que son hoy, el juez tiene 24 horas para determinar su fallo. Es decir, hoy mismo nos puede decir si nos esperamos a que él realice su fallo o nos cita para el día de mañana. Son 24 horas que tenemos que estar pendientes. Entonces, alrededor de 2 horas y media, 3 quizá. Entonces, a la salida volvemos a platicar, abogada. Por supuesto que sí. Ay, no sé, de la terapia, de la gente que me apoya, o sea, si no tuviera gente que me apoya y saber que tengo la verdad de mi lado, no podría. ¿Has podido platicar con tu hermana Daniela? No, pero es que esto no es con ella, o sea, el tema es hacerme justicia a mí, el tema es mi papá y yo y ya. Fue difícil recordar cuando narras esta parte del documental. Eso ya es. Entiendo, de verdad, les prometo que de regreso vamos a estar con ustedes, se los prometo. Gracias también por tu tiempo. Va para atrás. Compañeros, ahí seguimos en vivo, estamos con la entrada de Alexa Parra y su abogada, la licenciada Olivia Rubio, para esta, la que pudiera ser la última audiencia respecto al caso. Que mi fuerza me puede ayudar a más gente. Estaremos en un espacio donde todos estén cómodos. Sí. Estaremos en un espacio donde... Estamos viendo a Alexa Parra y a su abogada, su asesora legal, la maestra Olivia Rubio, entrar al reclusorio oriente de la Ciudad de México, donde se llevará a cabo la audiencia para conocer el futuro de Héctor N., acusado supuestamente de abuso sexual en contra de la chica que vemos en pantalla cuando era una menor de edad. Somos el único medio de comunicación nacional e internacional que está transmitiendo en vivo los pormenores a través de Imagen Televisión, Canal 3.1, y estamos viendo que alguien está prendiendo fuego a Rosa. Es el humo de color morado o bengalas, como en apoyo a este movimiento feminista. Okay, por el tema. Sí, de que expulsan de humo, este
color morado, ¿no? Con que representa el feminismo, ¿no? Ok, y acaba de pasar la reja de seguridad, donde los medios de comunicación ya no tenemos acceso. Oye, Carla, no sé si me escuches. Ok. A la que no vi es a Ginny Hoffman. No, nada más está Alexa. No, en esta ocasión nada más es la licenciada y está Alexa. Recordemos, como bien decía la licenciada, la importancia de entrar antes de tiempo era porque tienen que solicitar esta sala de testigo protegido, claro, que como ayer nos explicaba, es una sala alterna en donde todo el tiempo está blureada el rostro de Alexa para protegerla y donde va a poder entrar la otra contraparte a la sala común, donde estará con el juez. Sin embargo, Alexa estará aislada de estas personas, sí, por su bien psicológico y porque es una forma de proteger a la víctima. De acuerdo. Y 24 horas, ¿no? Que podría solicitar, que tiene el juez. Puede ser esto ocurrir hoy anteriormente, mismo, hoy mismo, sino el día de mañana. Estamos pendientes, vamos a tener la cobertura 360 absolutamente toda, presentando todas las partes, la parte de Dani, la parte de Alexa, la parte de la abogada del señor Parra, la parte de la abogada de Alexa, la maestra Olivia Rubio, y por supuesto el veredicto, si es que se da el día de hoy, de un juez de control en el reclusorio oriente de la Ciudad de México. Así es. Está Ginny Hoffman llegando. Adelante, vamos a ver. Perdón. Saliendo hablamos con ustedes. Gracias, amo. Gracias. No sabía de quién era. Sí, no te preocupes, gracias. Ok. Compañeros, ¿me escuchan? No sé adelante, si estoy en vivo. Adelante. Acá. Compañeros, acaba de llegar Ginny Hoffman en apoyo, obviamente, a su hija. Nos dijo que en unos minutos más iba a salir. Aquí en este momento, bueno, se está presentando un pequeño conflicto con las chicas que precisamente se venían a manifestar en apoyo a Alexa. Ya entraron, ya está Ginny con Alexa. Y bueno, pues lo que comentábamos en un principio, no sabemos y hasta dónde tenemos la seguridad. Daniela será la gran ausente en este momento, que pudiera ser crucial para la vida de Héctor N. Estamos pendientes. ¿Y por qué ya tenemos confirmado esa parte? La perdí, Carla. Que Dani Parra no asistirá. Todavía no lo sabemos, Gustavo. Sin embargo, sabemos que está muy, muy pendiente en comunicación directa con sus abogadas, que fueron las primeras en llegar, como les presentábamos hace unos minutos. Sin embargo, todavía no es tiempo, porque de 3:40 todavía hay una tolerancia de 15 a 20 minutos para que pueda entrar la última persona. ¿Qué es lo que grita la gente? Que no nos alcanzamos a entender, Carla. ¿Nos puedes mostrar? Son porras de apoyo. Nos acaban de agredir los medios de comunicación. Nos pegaron, si quiere le enseño. No, están, cuando llegó Ginny, Gustavo, obviamente nos fuimos con ella, pero las chicas pensaron que las íbamos a agredir. Sin embargo, eso no sucedió, fue un chacaleo, como nosotros lo conocemos en el argot televisivo. Nosotros nos acercamos, Ginny fue muy amable al decirnos que ya iba tarde, entonces a la salida, terminando la audiencia, nos iba a regalar unos minutos, obviamente también para darnos más información de qué es lo que sucedió, cómo se desarrolló toda esta audiencia. Lo que ellas gritaban en un inicio era: Alexa, escucha, esta es tu lucha. Son porras de apoyo para la situación, porque como les comentaba hace unos minutos, son amigas personales, amigas de la escuela, amigas desde la infancia, incluso de Alexa, que han vivido con ella todo este proceso, Gustavo. Oye, Carla, ¿por qué van con la cara tapada? ¿Por qué van esbozadas?
¿Sabemos? De hecho, en un inicio, cuando yo me acerqué a preguntarles si podíamos grabarlas precisamente para que no existiera ninguna situación como de atropello a su privacidad, ellas me pedían que solamente grabáramos, pero que no les diéramos su nombre, no les pidiéramos su nombre y tampoco hiciéramos tomas cerradas de su rostro. Hasta el momento, pues no ha habido ningún comportamiento que denote violencia, salvo este conflicto que se dio entre empujones entre cámaras de televisión. Para proteger identidad, ¿no? Lo hemos visto en las diferentes marchas, que hay quienes no quieren mostrar su rostro y es válido también. Perfecto. Es correcto. De hecho, precisamente por eso, primero me acerqué a preguntarles para evitar cualquier tipo de situación y aún así, pues no sucedió. Muchas gracias, Carla. Estamos pendientes. Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Fíjate, la moneda está en el aire. Llegará sí. Daniela Parra, la hija mayor de Héctor N., que entre hoy y mañana el futuro de su vida está en juego, ¿no? Y fíjate que claro. En la parte de atrás había un cartel que decía, están informando o revictimizando. Y claro, en este camino todos hemos ido aprendiendo justamente a no revictimizar. Sin embargo, la misma Olivia Rubio, que está defendiendo a Alexa N., pues decía que existe la presunción de inocencia para el actor Héctor N., y es entonces que ellas quieren tumbar pues estos argumentos, pero sigue la presunción de inocencia, ¿no? Ya en el juzgado se tendrá que definir qué es lo que sucede. Seguimos de primera mano en vivo desde los juzgados con nuestra compañera Carla Ortega. Carla, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gustavo, nuevamente. Y bueno, ya llegaron las personas que tenían que llegar para realizarse esta audiencia, la que podría ser quizá la última audiencia respecto al caso que va a definir la libertad o no del señor Héctor N. La primera en llegar fue su abogada, la licenciada Samara Ávila, y esto fue lo que nos compartió Gustavo. Adelante. No puedo hablar con ustedes ahorita, amiguitos. No puedo hablar con ustedes ahorita. ¿Saben que siempre les atiendo? A ver, chicos. Me espero. Aquí está con ¿Cómo están? Espera, oye, abogada. Chicos, oigan. Tranquilos, ¿ya? Hay que acomodarnos. Pasa nada. Aquí está la licenciada. ¿Saben que siempre les atiendo con mucho gusto? Ahorita ya vamos a tiempo, chicos. Ya va a empezar la audiencia. El día de hoy le esperamos alegatos de clausura. Esperamos que todo salga muy bien. Y al ratito a 3:40, ya en un ratito más. ¿Se está especulando que mañana hay otra audiencia? Quizá, para efectos de la resolución final. Que el día de hoy no, se va a dictar la sentencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Depende del juez, porfa. Ya saben que eso sí no lo decido yo. Discúlpenme que no les puedo dar más info. Ya voy un poquito tarde, pero les voy a prontito. ¿De que él salga? No quiero adelantarles nada. Dependo de la agenda y del tiempo de su señoría. Por su experiencia, si es posible. Que sea hoy la hemos tenido otros asuntos donde pero sí es posible, pero esperamos. Finales, ¿no? Es correcto. Los veo al ratito. Se van a mostrar pruebas, va a ver, ¿qué va a haber exactamente? Ahorita nada más son alegatos finales, un pequeño resumen de lo que ya sabe su señoría que hay a favor y que hay en contra o qué posibilidades hay de para cada una de las partes y esperando el fallo. ¿Cómo está? ¿Bien? Está pendiente, sí. ¿Perdón? Sí, de los dos, exacto. Me retiro, chicos. Gracias, una disculpa. Gracias por su tiempo. Gracias por el tiempo. Gracias. Muy bien, tranquilo, positivo. Gracias. Perfecto. Así es, Gustavo, y bueno, después de la llegada de la licenciada, también permíteme comentarles que llegó Felipe Nájera con su teléfono celular grabando todo lo que sucede aquí a las afueras, y es que sucede que él es el que está detrás de la filmación y realización de este documental, del tráiler que ya pues anuncia el próximo documental que está preparando esta Alexa, en donde expondrá todo lo que ha sido su caso, sí de manera legal, pero también de manera emocional y personal, todo lo que ha vivido pues durante estos no solamente 2 años que ha sido expuesto a nivel público de manera mediática, sino desde que lo que ella dice y según su dicho ha vivido desde que ha sido supuestamente abusada. Posteriormente llegó Alexa en compañía de la licenciada Olivia y lo que veíamos ya en vivo hace unos minutos, ¿no? Nos prometían que una vez terminando la audiencia
audiencia saldrían y nos darían sus palabras, al igual que Ginny Hoffman, quien se veía, me atrevo a decirlo, Gustavo, con un semblante contenta, tranquila, quizás hasta me atrevería a decir alegre, respaldando lo que decía, y me apretaba la mano diciendo gracias por el apoyo, ¿no? Gracias por estar aquí. Sabremos lo que sucedió dentro de esa sala de juicio, dentro de esa sala de audiencia, hasta que termine. Eso será aproximadamente 2 horas y media, 3, dependiendo lo que suceda, Gustavo. Ok, estamos pendientes. La que no llegó fue Dani Parra. Es correcto, Gustavo. No llegó Daniela Parra, pero hasta donde tenemos entendido está muy pendiente y en constante comunicación con sus abogados, con sus abogadas, las que llevan obviamente la defensa de su señor padre, el señor Héctor. Perfecto. Carla, estamos pendientes. Gracias por la cobertura puntual, completa, una cobertura 360 al estilo de primera mano. Estamos al pendiente de lo que ocurra durante el transcurso del programa. Tenemos hasta las 5:30 de la tarde, así que nos queda una hora 45 minutos todavía para tener la posibilidad de alcanzarlo al aire, si no mañana en los espacios, a través de las redes sociales de Imagen Televisión, y si no también a través de los programas en vivo el día de mañana. Gracias, Carla. Un saludo, compañeros, buenas tardes. En compañía de Carla Ortega, realizando una cobertura puntual y profesional, estilo de primera mano. Claro, y también, Gus, nada más rápido, recordarle a la gente lo que nos dijo ayer la maestra Olivia Rubio, que esto era finalmente solamente parte de un proceso, no era la resolución total como tal de este juicio, porque a pesar de que hoy son los alegatos finales y de que hoy el juez podría dar su veredicto, este veredicto aún puede ser imputable, apelable. Sí. Entonces, ambas partes podrían apelar al resultado. No, de que se va a apelar, se va a apelar. Que de hecho se lo preguntaba y decía, sí, apelaríamos, obviamente, si no es a favor esta resolución. Y son estas herramientas o recursos legales que tienen las diferentes partes. Y después de la apelación serían al amparo, y después del amparo la revisión del todavía amparo. Es un proceso largo. Es decir, que estamos hablando de 3 instancias más todavía, claro, ¿no? El tema aquí es que ya el día de hoy o mañana podría haber una sentencia. Eso ya cambiaría. Revisión, amparo y revisión de amparo, 3 más, aparte de la del día de hoy. Pero hoy es un paso importante. ¿No? Oigan, el modelo Cristian Estrada compartió que aunque sigue la batalla legal con la madre de su hijo, la actriz María Fernanda Quiroz Ferca, ¿será que podrían llegar a un acuerdo por el bien del niño? Esto dijo. A 5 meses de aquel momento en que Cristian Estrada se llevó a su hijo de una plaza comercial y Ferca lo denunció por supuesto rapto, diferentes procesos legales se están llevando a cabo. Uno de ellos es la definición de la guarda y custodia del menor, razón por la que Estrada regresó a México con la finalidad de llegar a un acuerdo con la madre de su hijo. Aquí ahorita no hay custodia, ahí nadie tiene la custodia del niño, ya tengo la custodia. Yo lo que hago por el niño lo hago porque soy padre del niño. Yo quiero ser, soy un papá presente, ¿no? Pero pues necesito ver a mi hijo. Ahorita estamos llegando a un acuerdo, gracias, primero Dios, claro. Por el bien del niño, ¿no? Ya mis problemas con los de Ferca, pues son nuestros problemas, no tiene nada que ver aquí el niño. ¿Cómo va el proceso legal, Cristian? Entendiendo que pues se debe de mantener cierta secrecía, ¿cómo va el proceso legal? Pues ahí va, mira, no puedo hablar tanto porque hay abogados en el medio. Yo la verdad, lo único que quiero, pues, estoy aquí en México, ¿no? Vengo a hacer lo que tengo que hacer por mi hijo. Y pues, me pongo emocional porque, pues, lo extraño. Él tiene a su papá, presente. ¿Cómo son esos momentos de videollamada, Cristian? Porque como papá quisieras abrazarlo, besarlo y estar... Son difíciles, ¿no? Difíciles. No es lo mismo agarrarlo, besarlo y decirle, gorda, aquí está papá, que verlo por una videollamada, ¿no? Pero pues igual yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y creo que lo voy a ver muy pronto, así que primero Dios. Al tener tu nacionalidad también estadounidense, ¿las autoridades estadounidenses también están interfiriendo en este proceso? Porque era algo que se decía que podía... Mira, es un caso muy, muy delicado. Claro, mi hijo es ciudadano como su papá, pero pues igual, se lo vuelvo a repetir, yo no pido la custodia de mi hijo, hay tantas cámaras aquí, yo no quiero la custodia de mi hijo, solo quiero formar parte de la vida del niño. Yo no me lo quiero llevar a Estados Unidos, yo quiero que viva aquí con su mamá, el niño tiene 1 año y medio, va a cumplir 2, está chiquito. Claro, pues yo también tengo un caso en Estados Unidos, pero pues como te le digo, yo
sí, obviamente, si yo tengo un caso en Estados Unidos para que el niño vaya a su país y vacaciones y quiere a Disneylandia, donde quiera, o quiero que estuve en Estados Unidos, la verdad. Así que pues, las cosas se van a arreglar, espero Dios, y pues que sea lo mejor por el niño. Cuando somos papás, de repente nos sale el león y a veces actuamos muchas veces sin pensar. ¿Crees que lo que sucedió aquella vez en la plaza fue un error? Mira, te voy a ser honesto, me dejé llevar por los abogados, ¿no? O sea, cometí error y yo la verdad, pues sí, no, soy humano, somos humanos. Yo no soy nada diferente que ustedes, todos somos iguales, ¿no? Y pues la verdad, yo también lloro, yo también grito, yo también sufro, entonces me dejé llevar. Y cometí un error, sí o no, no lo sé, pero pues aquí estoy, dando la cara. Entendiendo que lo consideras quizá un arrebato por una mala coordinación de tus abogados, ¿cómo ganarte tú la confianza de Ferca nuevamente para que ella esté consciente y segura de que exactamente tú no te lo quieres llevar, nada más quieres estar con ella? De hecho, ella me lo preguntó, ¿no? Entonces yo le dije, tranquila, o sea, quédate tranquila si quieres, yo ahorita videollamadas con el niño, empezamos por ahí, ¿no? Entonces, abogados, pues sí, no, nadie quiere abogados en esta vida, ¿no? Pero pues al fin del día pues se necesitan, porque para que todo sea correcto y luego no haya una falla ya después, no que yo tenga pareja o que ella tenga pareja, no sé. Entonces prefiero hacer las cosas bien de una vez y no perder el tiempo, porque pues el tiempo que he perdido con el niño ya no lo puedo recuperar, ¿no? Y me duele porque pues ya camina, dice que ya se toca la cabecita y dice cositas, ¿no? Cosas que me estoy perdiendo yo. Pero pues, ¿qué te digo, hermosa? Si yo no me pongo primero, pues ¿cómo estaré para mi hijo? Mira, yo estoy viendo a un Cristian Estrada muy tranquilo, hablando muy bien, muy maduro. Creo, Ferca, no lo tomes a mal, pero creo que el cuate está hablando desde el amor. O sea, con las ganas de llegar a un arreglo, de que su hijo pueda visitar su casa en Estados Unidos, de que el niño esté contigo. Entonces, lo veo mejor sí. Que nunca este muchacho. O sea, el discurso es totalmente distinto, incluso reconoce aquel error en el cual ya todos vimos que pues era buena confusión de si se lo llevaba, si no, llegaron hasta las autoridades, pero también para tener pues los derechos de hay obligaciones, claro. ¿No? Entonces, tendría que cumplir con esas obligaciones que ya la autoridad va a definir, pero la buena noticia es que ya comienza la comunicación, al menos por las videollamadas, empiezan para no perder este contacto, porque creo que es en beneficio del menor, ¿no? Estar tanto con la mamá como cerca del padre. Que aquí, como dices, lo importante es el niño y al parecer ya entre Ferca y él hay esta comunicación para permitir las videollamadas. Todavía, como dice, falta la parte legal de los abogados, que también es importante, pero por lo menos apertura, educación, madurez se ve en esta entrevista. De acuerdo. Y también se deja entrever que de la contraparte, o sea, de Ferca, también existe esa misma apertura, educación, abertura, porque por algo están teniendo estas videollamadas, ¿no? Entonces, se ve que Ferca está interesada también en que su bebé conviva con el padre y entonces nada más es cuestión de arreglar y pulir todo, las cosas. Exacto, por las buenas, ¿no? Como dicen, pero a veces hablando, en este arrebato, pues también se entiende que había enojo. Había mucha pasión y encono. Sí, qué bueno, Cristian, muy bien. Y Ferca, después de lo que ocurrió la vez anterior, hiciste un en vivo diciendo que, o sea, no hay nada personal. Yo estoy, mi palabra, no tengo el gusto de conocerte. Y yo, ¿qué vamos a ganar con que tú estés lejos de tu niño? Nunca. Y creo que un niño no puede estar, fíjate, estoy traicionando a mi género, pero un niño no puede estar mejor nunca en ningún otro lugar más que con la madre. Y tú eres la mamá y creo que eres una... Lo que veo es que eres una buena mamá. Pero este cuate creo que le está echando ganas y también merece la oportunidad. Y claro, y que también para lo que comentabas de Ferca, que el día que hablamos con Cristian Estrada y su abogado, ella hace este live, el mismo espacio está abierto para Ferca, claro. Porque incluso Ferca primero fue la que habló aquí con nosotros en el programa. Entonces, nuestra labor no es ponernos del lado de nadie. Nuestra labor es solamente preguntar, de repente sí hacer preguntas un poquito incómodas que se necesitan hacer, pero la cuestión aquí es informar y finalmente informamos con mucho gusto que al parecer ya hay un entendimiento entre ambos. Pues hay un avance, ¿no? Exactamente. Es oiga, vámonos con otra noticia y es que miren, ahí les traigo un... ¡Ay, buenísimo! Porque luego de que se les dio que aquí bien juntitos en premios lo nuestro, en los premios Platino, comenzaron los rumores que de un posible romance entre Geraldine Bazán y Emmanuel Palomares. ¿Es esto cierto? A ver. Lo van a negar.
Geraldine Bazán rompe el silencio y así desmintió el que actualmente se encuentra en una relación con Emmanuel Palomares, como algunos medios insinuaron, luego de que se les viera juntos durante la pasada edición de los Premios Platino. No, a ver, yo no soy bailarina, yo soy bailadora y bailo con quien se deje. Y que te pueda llevar también. No, la verdad es que sí, no, bueno, bailé con Mane, bailé con Nones, bailé con Omar Chaparro, con la Mojarrita, o sea, bailé con todo mundo. La verdad es que soy súper bailarina. Ya romance con Emmanuel. No, pero les encanta decir, ya saben cómo les encanta. Ya te pusieron de romance a todo mundo. Exacto. ¿Qué tendría que tener? El soltero guapo, la soltera. No, están cañones. Por otro lado, la actriz aseguró no descarta la idea de convertirse en la nueva aventurera, ahora que se dice Juan Osorio podría regresar dicha obra a los escenarios. Pues bueno, no, la verdad es que gracias. Pues bueno, claro que sería un gran reto, ¿no? Y la verdad es que sí, sería un honor, creo que es un clásico, pero bueno, nunca, no la había pensado, pero definitivamente yo la vi, bueno, con Intenti Cantoral y aquí lo máximo. Ah, va, ¿lo van a volver a hacer o qué? Ah, sí. Muy bien. Buen tip, gracias. Finalmente, Bazán compartió su sentir tras regresar de los Premios Platino, en donde estuvo rodeada de amigos y compañeros con los que desea próximamente trabajar. Los premios, la verdad es que, pues, bien, o sea, celebrar de alguna manera el cine iberoamericano. Y bueno, creadores de todos lados, ¿no? De todo Iberoamérica, entonces la verdad es muy interesante. ¿Sabes qué pasa? De alguna manera empiezas a ir con gente que ya estás trabajando y que hay proyectos en mente y bueno, claro que siempre terminas conociendo gente sumamente interesante, ¿no? La verdad es que este año la película Argentina 1985, que fue la que más nominaciones tuvo, ganó como mejor película, tuve la oportunidad de conocer a los creadores y es gente, más allá de que trabajes o no con ellos, el poder platicar y conocerlos es realmente gente muy interesante, no solamente actores, o sea, directores, realizadores, los guionistas, los fotógrafos. Realmente creo que es una muy buena oportunidad para, además de reencontrarte con colegas. Yo, por ejemplo, estuve con muchos, con los que hice una película en Dominicana hace unos años, en Puerto Rico también. Y bueno, ¿por qué no también? Pues empiezas a conocer a gente de otro mercado, ¿no? Como es el español. Que no hay nada, nada más bailó con Palomares, también bailó con Omar Chaparro, con la Mojarrita. Uh-huh. ¿Está bien? Pues dijo, sí. Soy bailadora, no soy bailarina, yo con quien me pongan, claro. Le he hecho el bailongo, estaban pasándola a gusto. Pues pero no, es no esta polémica porque justamente pues ella termina una relación con Gabriel Soto, Gabriel comienza con Irina y Emmanuel Palomares es ex de Irina, aunque fue... Chale. O sea, esa es como también la correlación que hay de que, ay, que imagínense que ahora ella anduviera con Emmanuel, ¿no? Como que exes se juntan. Y llamaba la atención porque justamente a ese Emmanuel andan endosando a todo sí, mundo. O sea, a Erika Buenfil, como están haciendo novela juntos, de repente dicen, ay, pues es que anda con Erika y tuvieron que salir juntos. ¿Y es mexicano el señor Palomares? No, venezolano. Ah, okay. Venezolano y radica en México. Creo desde que hace es un muchacho tiempo. Muy galán, ¿no? Exactamente. Sí, se vino siendo modelo, se viene aquí a México a probar suerte en el Centro de Educación Artística y ahí comienza su carrera. Y ahí en el Centro de Educación Artística es donde comienza este romance con Irina Baeva. Comienzan la relación, terminan la carrera del Centro de Educación Artística, continúan el romance hasta que se da este truene, pero primero él truena a Irina Baeva. Sí. Irina Baeva quiere regresar con él, después él ya no quiere y entonces ella comienza con Gabriel Soto. O sea, no hay nada de como infidelidades entre ellos o problemas así. Qué flojera. Le han puesto un poco de cuerno, algo. O sea, denlo chamba, chaparrito. Mientras tanto, pues Cristian Nodal acaba de posar por primera vez junto a Cazzu luego de anunciar que esperaban ya a su primer hijo y la feliz pareja está presumiendo la pancita de la cantante. Pero eso no es todo porque también estuvieron presumiendo sus espectaculares vacaciones allá en Costa Rica. Miren, vamos a ver qué,
qué a gusto se la pasan los muchachos, dándose la manita, relajándose. Qué bello lugar, y que además los dos trabajan durísimo, entonces, bueno, Costa Rica tiene unos escenarios naturales maravillosos. Así pura es. Vida, Costa Rica. Y qué padre que nos sigan compartiendo, ¿no? Y aparte, la gente tica es gente muy amable, muy hospitalaria, muy cariñosa. ¡Pura vida! Pura vida. Entonces, pura vida, Costa Rica. Mandamos un abrazo por allá. Y qué envidia la muy mala. Pero mira, están adentro como en una capsulita en el bosque, entonces ahí puedes hacer lo que quieras. ¿No has visto esos hoteles? No. Hay hoteles que son en cápsula, estás a la mitad del cerro o a la mitad de la selva y demás, y hay una cápsula, y ahí estás. Claro, aquí en México hay. ¿Y te agarra un coyote o algo? No, hermano. A ver, Lalo, te protege, estás adentro de una cápsula. Pues lo que, pues el coyote tiene colmillos, te lo clava ahí, no. A ver, Lalo, ¿cómo se va a meter, un coyote en una cápsula? Mira, si estás de vacaciones y vas con la pareja, pues se antoja revivir momentos pasionales. Ay. Y pues de repente imagina tú acá y el coyote acá, pues no, no se antoja ya. Así ya no. Mira, te voy a murear, pero estamos en horario familiar. No. Ay, estos baby boomers. El día de ayer circuló una fotografía del talentoso Mario Dom hospitalizado, según esto, ¿verdad? En Miami, obviamente, se encendieron las alarmas, focos rojos y demás. Y a través de un comunicado, su equipo desmintió que se tratara de algo grave y dijo, adjudicaron a cansancio extremo por exceso de trabajo. Luego fue el propio Dom quien puso alto a todos los rumores para, pues dice que era para descansar, ¿verdad? Así es. ¿Qué? Amigos que hoy se preocuparon por mí, decirles que estoy bien, que me siento bien, tuve un día en el hospital, el doctor dice que fue cansancio extremo, pero en realidad me siento bien. Nada más decirles que estoy perfecto, listo para lo que sigue, mejor que nunca. Les mando un fuerte abrazo y les quiero mucho, chicos. Mientes, me haces daño, luego te arrepientes. No, pues fíjate, mejor canta tú. Fíjate lo que es, Lalo. Fíjate, Erika, señora, lo que es sacar un disco chipocludo. Mario Don, Samo y Pablo les dio la vuelta al mundo, al continente americano, durante 3 años con ese mismo disco. Para mi gusto, es uno de los discos más redondos que se han hecho en español, junto con El Secreto de José José, Íntimamente Emanuel, el de... ¿qué otro puede ser? Luis Miguel. Romance. El de Romance es uno. Y es el primero de Camila. Los hizo millonarios a los tres. ¿Cómo no? Pero precisamente un día antes de que Mario Dom terminara en el hospital, platicamos de primera mano con él y con Samo, cada uno por su parte, y les preguntamos sobre el reencuentro de Camila. Tras 10 años de haber anunciado su separación, Camila regresa a los escenarios musicales. Me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que... Sin embargo, todo parece indicar que están renuentes a dar más información al respecto. Así reaccionó Mario Dom al ser cuestionado. No puedo decir nada hasta la rueda de prensa. Nada, no puedo abrir el pico. Pero sin duda alguna creo que los más beneficiados pues somos los fans que nos enamoramos de esas canciones. Viene música bien bonita y... Y yo creo que el anuncio correcto tiene que ser de los tres juntos. Así que va a ser pronto, va a ser el siguiente mes, yo creo. Así que estamos en contacto. Muchos se especuló que hubo diferencias entre él y Samo, motivo por el cual surgió esta separación. ¿Qué fue lo que cambió entre ambos para aceptar este reencuentro? No, todos esos son datos que vamos a compartir juntos. No los puedo compartir ahora. ¿No? Ustedes como figuras públicas, ¿cómo enfrentan de repente, Mario, estas, pues ya sabes, las polémicas, los divorcios, la separación? Adiós. Mientras que Samo así se pronunció sobre la reunión y los problemas que en aquella época tuvo con Don. Espero que dure mucho tiempo, que podamos compartir con el público muchos años más. Las situaciones son distintas, los tiempos van cambiando también, entonces creo que siempre va a ser como una constante tener esa comunicación para que las cosas estén en un punto medio. ¿Quién decía que digo que terminamos el chango? Es muy chistoso eso. Me gustaría contarles esos detalles después, pero creo que de verdad lo único que les puedo decir
es que es una oportunidad para los tres el que estemos de nuevo en el camino. Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo. No soy quien en verdad parezco y perdón, no soy quien crees, yo no caí del cielo. A ver, muchachos, qué bueno, y voy a resumir, que los felicito porque le hicieron caso a Marco Antonio Solís, el gran Buki. Démosle paso a la humildad. Y se dejaron de sus jaladas, sus posturas, y se dieron cuenta que cuando algo funciona como Camila funcionaba, no le quites ni lo malo. Claro. Pues es que, el negocio estaba ahí. O sea, me queda claro que Samo, por su parte, Mario, escribiendo, es muy bueno. Igual Samo tiene sus composiciones, pero sí, Mario ha hecho grandes éxitos como los de Thalía, Cosiéndome el Corazón, entre muchas más, que me queda claro que es un gran compositor, pero no es lo mismo tener la exposición como cantautor y teniendo este grupo que, como decías, con un solo disco pero llena siguió, tantas giras. Con Camila, nada más que él y Pablo, pero nada más, no, pero funcionó. Faltaba como un elemento tan importante que Samo. Llevó a un muchacho de piel oscura, de raza negra, también, que cantaba mejor que Samo. Sí, mejor, pero no que era Samo, pero no era Samo, no funcionó. Y Samo trató de hacer, y sigue todavía, creo, haciendo la carrera en independiente, en solitario, y está muy bien tener estos permisos, pero podrían hacerle como muchas bandas, por ejemplo, las bandas de K-pop ahora, que están tan de moda. De repente los integrantes de las bandas de K-pop, por ejemplo... ¿Cuáles son esas? Blackpink, es las bandas... un pop surcoreano. Ah, entonces, okay, los coreanos. Exactamente. Esto es una locura eso, ¿eh? Locura, pero de repente ellos tienen la agrupación como, por ejemplo, Blackpink, y cada una de las integrantes se lanza como solista, apoyadas todas, y después regresan otra vez a la agrupación. Entonces, así pueden cumplir este sueño de ser solista, pero también mantener al como grupo. Como Moderato que las lo hizo. Pues también. Exactamente. Okay. Moderato que... De repente veas a Jay de la Cueva en diferentes agrupaciones. Tiene como siete bandas él. Ajá. Como siete bandas. Y es más, trabajó mucho más con Los Ángeles Azules que con Moderato. Sí, sí. Y cada quien saca proyectos alternos, punto y aparte, del negocio que ha sido Moderato o Camila, ¿no? Porque recuerdo en pandemia también sacaron varios sencillos hablando de Mario, Domi y Pablo, pero pues no, o sea, ellos tres tienen que estar juntos para que sea Camila. Y ahora el experimento va a ser ver ahora cómo resultan en esta época, porque aunque vivimos de la añoranza, pues tiene que sacar cosas nuevas. Y la época ya no es la de antes, y ahora cómo luchas el romanticismo contra el reggaetón y que sea igual de reditable es difícil. Pero creo que los iríamos a ver el público que ya está ahí, ¿no? O sea, pero que ya los ganar conocen. Más público. Pues sí, o sea, eso sería lo ideal. Yo los he ido a ver estos cuates hasta el Palacio de los Deportes. ¿Sí? Me parece horrendo el lugar para un concierto. Ya lo mejoraron. Ahí los fui a ver, o sea, yo dije, ¿qué hago aquí? Es que la acústica... Pero cuando los empecé a ver, dije, no, ya me acordé por qué estoy aquí. Sí. Me encanta Camila, es mi grupo favorito. Exactamente. O de mis grupos favoritos, ¿no? Y así luego, es. Cuando Camila se retira, pues dejaron el paso al romanticismo de muchos grupos, ¿no? De Rake, de Río Roma. De Río Roma y demás, que son muy talentosos. Y de estos chavos también, ¿cómo se llama? Morat, Matiz. El argentino chaparrito. Sin bandera. Entonces, pero los que marcaron un parteaguas en romanticismo y... fue que Camila, de hecho Sin Bandera también al regresar fue un boom, un exitazo. Lo hicieron en algunos festivales, conciertos y demás, y a reventar. Correcto. Exactamente. Oigan, chicos, pues al inicio del programa les platicábamos de este caso tan polémico del comediante Ricardo Farril, que mucho está dando de qué hablar. ¿Qué pasa para la gente que está un poco perdida, que no sabe qué es lo que ha sucedido? Bueno, mira, Ricardo Farril, que es el que estamos viendo en pantalla, es un estandopero, comediante muy exitoso. El fin de semana, él va a la boda de Mau Nieto y su novia. Ellos están comprometidos. Ahí está, es Mau exactamente, Nieto. Es Mau Nieto y Carolina, su ahora esposa. Ellos van a la boda Carla, después de... Carla. Van a la boda después de haberla pospuesto desde el 2021 hasta, ya este fin de semana. En esa boda en Valle de Bravo comienzan a convivir todos los estandoperos. Es un núcleo, pues, muy abierto. Y de repente...
Ricardo tiene un pleito con Daniel Sosa. Esto no se sabía hasta el día siguiente, ese que es muchacho, la tornaboda. Daniel Sosa. Ese es Daniel Sosa. ¿Quién es Daniel Sosa? Otro estandopero que tiene varios especiales en Netflix, que ha participado en películas, en series de televisión, y de repente dice este Ricardo Farril que Daniel Sosa le hizo algo que más adelante vamos a ver. Ahora, Daniel, este Ricardo Farril dice, si este tweet que voy a subir llega a 1,200 porque no me dejaron entrar a la tornaboda, voy a desatar todo un relajo. ¿Y qué creen? Que llegó y se desató el relajo. Habla de Sofía Niño de Rivera. ¿Quién es? La estandopera, primer mujer que le hacen un especial de comedia en una plataforma digital dedicado exclusivamente a ella. Al día de hoy tiene dos especiales en esta plataforma. Alex Fernández, con quien compartía un programa deportísimo, se llama La Cotorrisa, él es Brian, Deportología, perdón, él es Brian, el productor de La Cotorrisa. De La Cotorrisa, él dice de Brian que supuestamente él violentó a su mujer, a su esposa, Andrea, y Andrea da validez a este testimonio, muestra las imágenes, los golpes, y dice que aunque está casada aún con Ricardo... Esa es Andrea. Esa es Andrea, que aunque aún sigue casada, pues bueno, él sí la violentó. Y en esta ecuación, en este mundo de la comedia, aparece Chumel Torres, que todo mundo lo conoce porque es la persona que está demandando Gloria Trevi, conductor del Pulso de la República. Chumel, amigo de Ricardo, trata de contenerlo, trata de ayudarlo. Y también aparece un siguiente personaje que es muy famoso, Diego Alfaro, también youtuber, comentarista de deportes también, y VJ de MTV. Y él es quien agarra a Ricardo Farril, al parecer, para llevarlo a un centro de ayuda. Pero bueno, a ver, ya que sabemos quiénes son todos... Ok, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ahora te lo voy a contar. Ya teniendo este contexto de quién es quién, de primera mano, aquí les presentamos el resumen más detallado de este caso, que en verdad ha puesto de cabeza al stand-up en México. De un duelo de miradas a supuestas amenazas de muerte y graves revelaciones. Fue lo que sucedió entre Ricardo Farril, Daniel Sosa y Mau Nieto, todos ellos comediantes dedicados al stand-up. Lo que de inicio era una celebración pasó al caos total, y es que el pasado fin de semana se llevó a cabo la boda entre Mau Nieto y la doctora Carla Fernández en Valle de Bravo, en el Estado de México. A dicho festejo fue invitado Ricardo Farril y posteriormente expulsado de él tras un encontronazo con Daniel Sosa. Supuestamente un pisotón fue lo que detonó la riña, en la que Farril señala fue amenazado de muerte por Sosa al decirle tú mañana a la morgue. Acuérdate porque te voy a mandar por difamación, por violentarme, porque tengo testigos. Yo le dije nada más que lo iba a tuitear, si se disculpaba, no lo tuiteaba, pero es tan egocéntrico que no lo hizo. Por eso los platico. Dile a tu mamá mañana que tú morgue, morgue. Así me dijo el morgue, que es donde ponen a los cadáveres. Durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, O'Farrill, también conocido por sus participaciones como actor en series para plataformas digitales, hizo fuertes revelaciones. Esto como contestación a lo que considera fue una descortesía en su contra al no recibir una disculpa pública que exigió por haber sido sacado de la fiesta. La información en contra de quienes hasta una noche anterior había llamado amigos empezó a surgir. Ricardo Farril aseguró que Mau Nieto y Daniel Sosa habían drogado a una mujer colocándole éxtasis líquido en su bebida, declaración que se contextualiza con la denuncia que en 2022 enfrentó el comediante Mau Nieto, acusado de supuesto abuso sexual por parte de la productora Melissa Yamel, delito que el comediante negó e incluso anunció que actuaría legalmente por difamación. Sepan ustedes, en una ocasión, Mauricio Nieto y Daniel Sosa pusieron MDMA en la bebida de una mujer. MDMA es una droga. Se les hizo muy chistoso a esos dos. Me parece que fue un accidente. Todavía no recuerdo bien lo que es, pero que se van a la... los dos. Con los dos se me intenté reconciliar. Pero le colocaron MDMA en su bebida a una mujer. La mujer se puso muy mal. Me parece que Daniel la cuidó toda la noche. Pero la morra pues amenazó con proceder legalmente porque pues, le pusieron MDMA. Su herida, Mau Nieto, tú
Saludos, el que se casó. Pero ahí no pararon las revelaciones de Ricardo O'Farrill, pues compartió que derivado de los señalamientos por violencia sexual, Mao Nieto le confesó haber tenido pensamientos suicidas. Compartiendo su opinión sobre la personalidad de la ahora esposa de Nieto, la doctora Carla Fernández, tachándola de ser un poco tóxica y aceptando que en el momento de la transmisión se encontraba bajo los efectos del alcohol y la marihuana, O'Farrill mostró mensajes en donde aparentemente Mao Nieto le escribe: no sabes el alacrán que te echaste a los... Hasta el momento, ni Mao Nieto ni Daniel Sosa se han manifestado al respecto. Híjoles, a ver, yo creo que esto como que no lo entiendo, pero así empiezan los problemas, con una borrachera, una mala copa, unas rencillas anteriores. Ahora, lo que el señor O'Farrill está diciendo me parece sumamente grave, porque está denunciando incluso un delito. Pero varias. Si denuncia este delito que él ya sabía, lo convierte en cómplice, porque no lo dijo. Es que también tendría que salir primero la persona a la cual le hicieron este delito, y al día de hoy no ha salido. Ajá. O sea, entonces ahí él está hablando de lo que Lalo, sí... A ver, te convierte en cómplice. Si tú de repente ves que yo, tocamos madera, atropello a una persona y esta persona pues no sabe quién la atropelló, y tú sabes que yo la atropellé, tu obligación es decir: Gustavo la atropelló. Claro. Entonces este cuate, el señor O'Farrill, dentro de alguna situación, algún problema emocional, algún problema de algo que traía, saca esta verdad. No sé si sea verdad, si sea mentira. Sobre todo la gente cuando trae efecto de algo, suele mentir, y los borrachos y las personas malitas, enfermas, con todo respeto, son capaces de mentir por lo que sea, y más si están molestos. Yo no lo sé, pero el señor O'Farrill ojalá se ayude, porque hay una parte de unos live, de unas transmisiones en vivo, donde le tocaba la puerta, me parece que era el señor Chumel Torres, el primer y él gritaba, día. ¡Ay, espérate! O sea, es demasiado protagonismo, somos adultos, qué bueno que tiene amigos que se preocupan por él, pero si él no quiere ayudarse, nadie lo va a ayudar. Y es que justamente el primer día es Chumel Torres, quien se sabe va a la casa de Ricardo O'Farrill, acompañado, decían, por Diego Alfaro, y al día siguiente vuelve a hacer transmisiones, y es cuando escuchas esto de ¡ay, ay!, los gritos, y se ve una mano que es quien para el live, y es precisamente, dicen, que Diego Alfaro. Diego Alfaro después sube una historia de Instagram diciendo que ya Ricardo se encontraba bien, y que pedía que no hicieran como un escándalo esta situación. Sin embargo, mira, ahí dice, ese es el tuit de Diego Alfaro, dice: Ricardo va a estar mejor, gracias a todos por su apoyo, evitemos usar una situación tan delicada para el chisme o el morbo. Sin embargo, en sí mismo la situación es complicada, es delicada, mucho se ha destapado también alrededor de esto, e incluso también se ha recordado la denuncia que tenía por abuso sexual este Mau Nieto, que fue en el año pasado, que una chica dice que en el 2018 abusó de ella, y después mira, él tiene que meterse en un tema legal. Cuando yo vi todo esto, como me remonté al caso, ustedes recordarán, de Nat Campos, hija de Kiko Campos. Ella es una youtuber que de hecho pues denuncia una situación de abuso, y hay consecuencias legales en este caso para Rich. Todos ellos comienzan en Vine, comienzan en redes sociales, después abren sus canales de YouTube, hacen esto del stand-up ahora. Entonces llega con esto la fama, el dinero, los excesos en su mayoría también, porque además, seamos sinceros, son eventos que se desarrollan principalmente en la noche, exacto, en la vida nocturna, donde es más fácil que haya el acceso para bebidas, los amigos, los cuates, esta fama, ¿no? Entonces, lo que claramente no es un espectáculo y no es cosa de morbo chisme, es que hay alguien que presuntamente muestra señales de pues problemas emocionales, de quizá adicciones, porque los amigos dicen: a ver, ya lo resguardamos y entramos para poderle ayudar, es verdad. De ahí, todo lo que él hizo público al involucrar a todas
todas estas personalidades que hoy ya conocemos, llámese Sofía Niño de Rivera, Daniel Sosa y demás, que además es muy amigo de Sofía, y este gremio y este círculo de, pues sí, creo que es una alerta también para que vean cómo están haciendo las cosas y manejándose entre todos, ¿no? Para ser mejores. Eso es lo que yo podría ver como rescatable, porque pues sí es muy fuerte todo lo que señaló Richie, que Richie también es muy querido, esa es la verdad, por otras tantas personas y ha hecho muy buenos trabajos. Fue el primero que tuvo su especial en Netflix y también ha cometido errores, eso es una realidad. Somos humanos y los humanos somos susceptibles de cometer errores. Y lo único, o sea, la vida de eso se trata, prueba, error, hasta que esa prueba se convierte en éxito. Yo a él no lo conozco. Una vez vi su especial de comedia, no me gustó, no es de el agrado de su comedia, me parece... Bueno, sí, pero es que son... Cada quien, pero él como ser humano, ojalá ese señor, porque creo que no sea tan chiquito, ¿no? Ojalá se atienda. Sí, y que, pero... que mira, perdón, Erika, sí, sí. Aquí él menciona este caso de Andrea Duarte, que es la esposa de Brian, el productor de La Cotorrisa, y él da a conocer esta situación en donde ella es abusada física, verbalmente y psicológicamente. Y pareciera que es un caso distante, sin embargo, ¿qué pasa? Que la esposa de Brian, porque sigue siendo esposa, muestra los golpes, está Andrea, y valida la información que está dando Ricardo y dice, gracias Ricardo por darme la voz que yo no podía tener y que al día de hoy me atrevo a validar lo que estás diciendo, me acabas de dar una voz y voy con todo. Entonces, por lo menos esto sirve para que una posible víctima alce la voz también. Ese Brian antes era manager de Franco Escamilla. De Franco Escamilla. Exacto, que de hecho Richie y Franco han hecho algunas conducciones juntos y demás. Y La Cotorrisa, que quiere estar punto y aparte, porque escribieron un tuit también diciendo que ya nadie los ponga en estos mensajes del abro hilo tan famoso de Twitter, que es abrir una conversación y entonces les ponen arroba La Cotorrisa porque están enterados de lo que está sucediendo, pero quieren manejarse punto y aparte, ¿no? Y yo creo que es difícil porque de hecho dicen que de ahí surge el problema. A ver. Todos se conocen. Sí. Y ellos hablan de todo. Pues sí. Claro. Entonces, cuando a Slobo y a Ricardo no les comento, por favor, ya no me digas. Y luego también Ricardo O'Farrell, yo lo he visto, cómo se burla de la gente, cómo se burla de la comunidad, cómo se burla de los niños discapacitados. Entonces, ellos están también cosechando lo que han venido sembrando. Es que ahí es parte del stand-up, ¿no? Han venido sembrando mucha gandallez. Entonces, pues, aguántense también. Lo que pasa es que, mira, en esta jerarquía de la comedia, de pronto ellos dicen, yo puedo tirar a estas posiciones de poder hacia arriba, no hacia abajo, o hablar de mis propios procesos o casos. Por ejemplo, en el caso de Richie, tengo entendido, él tiene un hermano con discapacidad y por eso es como aborda estos temas. Y se da la licencia, sin embargo... Puede gustarte o no, pero sí creo que sobre la mesa, en la comedia en México, hay muchas cosas que cuestionarse y ahorita se destaparon así sin esperarla y está fuerte, ¿no? Esto porque ellos son influencers. Yo también digo, toda la vida, el tiempo llevan pegándole a todo mundo, jodiendo a todo mundo, todos ellos. Entonces, pues también que tomen su responsabilidad de lo que pasa. El señor se puso hasta la madre. O lo que haya sido, ojalá estés bien de salud, pero también aguanta vara y no todo. A nosotros no nos toquen y ya por favor déjenlo en paz. No, que se friegue también porque él ha sido una persona muy mala onda. Pues es una crisis que tienen que abordar. Oigan, sí, claro. Otro que llegó a la ayuda de Ricardo fue Chumel Torres, quien escribió, Richie, está en buenas manos, acompañado de su familia, gracias por sus mensajes, agradezco que respeten el espacio que ellos necesitan para transitar estos momentos. Ahí está, pues esta es la petición. Pues mira, sí, ojalá O'Farrell se mejore de salud, porque sí se ve que no afectado. Está bien. O sea, y todos podemos caer la línea. La línea es muy delgada. De repente estás en una fiesta, hay euforia y no nos vamos a engañar, hay sustancias y uno puede, o hay desequilibrios emocionales o mentales y le puede pasar esto, ¿no? Entiendo que lleva una carrera importante, ojalá a O'Farrell le vaya bien. Así es. ¿Y qué tal, con tal de no darle pensión, estaría dispuesta a atentar en contra de su propia hija
Estas son las muy fuertes declaraciones que hizo Eric Fargeat en contra de Sabrina Sabrok y su marido Alexandro Hernández. Por eso en vivo saludamos a Eric Fargeat. Eric, buenas tardes. ¿Sí lo dijiste eso? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Sí, claro que sí. Hace algún tiempo Sabrina me mandó mensaje y me había dicho... De hecho, la niña todavía tenía 6 años en ese entonces. Y me dijo, es que, refiriéndose a su marido, es que este chavo quiere que hagamos algo para deshacernos de la niña para no tener que pagarle pensión. Desde ese momento fue donde le dije, no le des nada, no te preocupes, no lo necesita. Quédense con ese dinero, ¿no? Obviamente ella le tiene que dar pensión porque no depende de que yo diga dásela o no se la des. Ella sabe que si no se la da se va a meter en problemas con el juzgado de lo familiar. Claro. Por eso es que sí le da. Pero pasa algo bien curioso, ¿sabes? Siempre que me escribe para decirme le deposité tal mes de pensión a la niña, yo ya estoy esperando a que salga algo en los medios. Dije, claro, le deposita como para tener un comprobante de miren, yo ya deposité, y sale a decir cosas. Pero ella siempre hace creer que todos nuestros problemas son por esa pensión, que realmente no, porque esa pensión, te digo, ni se le pide. Los problemas son porque ella me escribe, me llama, me dice, estoy muy arrepentida de haberlos dejado, me siento muy mal desde que nos separamos, no soy feliz, todo, y me pide que regresemos. Y cuando le digo que no hay posibilidad de regresar, es cuando empieza a decir cosas contra mí. Oye, Eric, ¿y tienes manera de comprobar esto que Sabrina Sabrok quiere regresar contigo? Pues en un montón de conversaciones de WhatsApp está todo eso. De hecho, ahí hay unas conversaciones de WhatsApp donde me dice que ya no aguanta a su marido, que él... Fíjate, la última entrevista que hicieron dijo que yo me quedé con carros de ella, ¿no? Y que me quedé con cosas de su trabajo, sí, etcétera, etcétera. En realidad lo que teníamos era una camioneta Explorer. Adis se ha de acordar de ella porque cuando nos iba a entrevistar llegábamos en esa camioneta, que ni siquiera una camioneta último modelo, era una camioneta 1996. Pero fíjate qué curioso que ella en un WhatsApp me dice que su esposo la hizo comprarle un coche caro y que cuando terminara de pagarlo se lo iba a quitar. Entonces lo que yo siento es que todo lo que Sabrina dice contra mí es lo que quisiera decirle a su esposo, pero no puede decirlo porque obviamente le ha de poner unas golpizas de aquellas. Oye, Eric, estamos hablando de un supuesto intento o deseo de asesinar a una menor de edad. ¿Tú lo podrías avalar esto que estoy diciendo? Y si es así, ¿por qué no la denuncias? Sí, sí la denuncié. Hay una denuncia previa puesta, de hecho la puse con Cristian, pero pues ya ves que lamentablemente Cristian falleció, entonces ya no seguimos con ese proceso. Entonces ahorita con mi abogada actual estamos viendo si reabrimos esa denuncia o hacemos una nueva. El abogado del pueblo, ¿verdad? Exacto, Cristian, el abogado del pueblo. Oye, ese sí me sacó mucho de onda porque da una declaración y culpa a López Obrador y a mí del atentado que sufrió, ¿te acordarás? Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. De hecho, yo ya no me pude comunicar con él. Lo último fue ya él estando dentro del hospital cuando estaba en recuperación. Yo pensé que ya estaba recuperándose. Tuvimos una llamada y todo, y sí, pues estaba todo el tiempo dopado, ¿no? Para evitar el dolor. Entonces yo creo que también en base a ello, pues... decía bastantes cosas, porque si de repente decía, no, tranquilo, tú relax, ahora cuando salgas ya vemos todo y todo, pero pues ya, claro, ya no salió. Eric, te saluda Lalo Carrillo. ¿Se entiende esta parte donde dices que, pues al parecer, Sabrina quiere regresar contigo y que no has visto lo de la denuncia por esta cosa tan grave que es como querer terminar con la vida y más de un propio hijo, ¿no? De cualquier persona, pero imagínate, de un hijo. ¿No piensas en poner tal vez una orden de restricción? Porque no es una persona para nada que le dé seguridad a tu hija. No, creo que los dos están súper mal de la cabeza. Yo siempre le digo, tanto de ella por permitirlo como de él. O sea, ¿qué tan enfermo puede estar alguien para odiar a una niña de 6 años? Bueno, ahorita ya tiene 12, pero tanto tiempo teniéndole odio a una niña. ¿Por qué? Exacto, es un sinsentido. Y qué bueno, siempre lo hemos dicho, tu parte como padre es aplaudible porque tú has hecho lo imposible porque tu hija esté mejor. Ahora,
¿sí habría posibilidad de una plática personal con Sabrina para ver cómo puede mejorar la relación con su hija, o es nula esta situación y no hay posibilidad? Mira, de mi parte yo nunca he tenido ningún problema con ellos, son ellos los que han tenido el problema, siempre ellos son los que salen a dar declaraciones y todo, como siempre les digo, no quieren verme hablando de ellos en televisión, pues que no me mencionen, ya, eso es todo, pero ellos están duro y dale y duro y dale, y en estos ya casi 12 años que tenemos separados, por lo menos unas 15, 17 veces me ha buscado ella para pedirme que regresemos y que está muy, muy, muy arrepentida, etcétera. Pero yo creo que ya está demasiado mal de la cabeza, o sea, las ideas que tiene, la forma en la que ella se volvió tan vulgar, tan grotesca, tan decadente, yo creo que está mejor lejos de mi hija. No creo que, aunque yo tuviera toda la intención de hablar con ella, de arreglar las cosas, no creo que su cabeza dé para carburar algo. No. Ahora, Eric, soy Erika González, y preguntarte justamente cómo está tu hija, cómo también, si ella tiene como, pues sí, esta percepción de todo lo que está diciendo su madre. Pues mira, mi hija está muy bien, yo la mantengo alejada de todo esto, o sea, ahorita ella está jugando, no hablo con ella de ellos, ella hasta ahorita no habla, tiene autismo no verbal. Pero bueno, entiende perfectamente y sigue indicaciones y todo, ¿no? Entonces, pues sí, la trato de mantener alejada de todo ello. Yo la veo que va muy bien con las terapias, va a escuela de educación especial, la llevo a entrenar, la llevo a hacer muchísimas actividades con las que ella está respondiendo muy bien, y la estoy tratando de hacer lo más autosuficiente que pueda. Entonces, pues no, ella sí, es totalmente ajena a este tema. Claro. Y además recalcar que también, bueno, tú te has hecho cargo, pero ese dinero es necesario porque es muy costoso también, las terapias y toda la atención que requiere ella. Claro, mira, yo nunca había dicho la cantidad que tenía que dar de pensión, porque en realidad ella dice, es que le doy tanto dinero. Ajá. Que con eso vive en él, ella y casi toda mi familia, ¿no? Pero digo, o sea, realmente digo, son 6,500 pesos que le da, que ni siquiera se los da todos los meses, sí. Que ni siquiera está al corriente, que ni se los pido. Porque realmente es lo, yo de mi parte digo, ¿sabes qué? Mejor entre menos responsabilidades tengas. Por salud mental. Exacto, por salud mental. Pero bueno, ya no depende de mí, ya depende del juzgado. Eso lo dictaminó su abogada, ni siquiera fui yo. Eso fue por parte de su abogada. Entonces ella, pues sí, le tiene que depositar, pero digo, realmente con eso no le cubre nada. O sea, yo puedo mostrar las facturas de los gastos que tengo con la niña mes a mes. Sí. Y... que además, obviamente los depósitos que yo también hago a su cuenta, porque ella le deposita directamente a una cuenta de ella. Claro. Entonces también pueden verse los depósitos que yo hago a su cuenta. Eric, que además no la ve desde hace cuánto tiempo y no le interesa tampoco. Estaba en el kinder la niña, ahorita ya está en primero de secundaria. Ya son más de 6 años sin verla. Sí, ¿la niña sabe quién es su mamá o realmente no la recuerda? Sí, sí sabe quién es, porque de hecho tenía ya una carpeta que cuando iba a terapia, antes de entrar a la primaria, tenía así como recortes de todo su entorno. Uh-huh. Y ella misma, en algún momento, sacó las fotos donde estaba su mamá, la sacó de la carpeta, y en un momento la vi rompiéndolas, las hizo pedacitos, sus fotos de su mamá. Uh-huh. Y dejó pues nada más las mías, de mi mamá, de mis hermanos, de mis sobrinos, lo que sí es realmente su entorno. Claro, y hablando del entorno, precisamente, Eric, esta pregunta que creo que a raíz de lo que vimos de la pandemia nos ha puesto mucho a reflexionar y también decir qué pasaría el día que yo no esté. En este caso, tú que eres la persona responsable de tu hija, ¿qué pasará el día que tú no estés? ¿A quién le va a tocar cuidarla? ¿Has garantizado ese entorno? Pues mira, yo, mi mamá obviamente pues ya ahorita pues ya está más grande, ¿no? Ya no se podría hacer tanto cargo de ella, pero están mis hermanos, están mis sobrinos es uno es mayor que ella, los demás son más chicos que ella, pero desde ahorita también mis hermanos, ¿no? Siempre me han dicho, ¿no? Que le ayudan a cuidarla y todo eso. Yo ahorita precisamente estoy dentro de un negocio donde estoy haciendo inversiones y todo. Mi idea es asegurar su futuro. O sea, yo estoy trabajando directamente para asegurar su futuro, el 90% del dinero que yo saco es de ella, y yo pienso dejarle, pues digo, yo quiero hacerla lo más autosuficiente posible, claro. Pero si su condición no se lo permite, yo quiero dejar el futuro asegurado, y obviamente están mis sobrinos, mis hermanos, cualquier mis primos, persona que no sea Sabrina. Sí,
afortunadamente tengo bastante familia que pues han ido creciendo con ella, y sobre todo sus primos también, que son más chiquitos, también han ido como siempre teniendo esa conciencia, ¿no? De claro. Que es una persona que necesita un cuidado especial. Claro, claro. Gracias. Hey, Farhat, que Dios te cuide a tu niña y te mando un abrazo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, les mando un abrazote. Bye, buenas gracias. Tardes. Gracias. Oiga, tras el brutal ataque en contra, en otro orden de ideas, del production manager de Ximena Sariñana, Luis Miguel Melche, en Texcoco, el intérprete Jay de la Cueva se solidariza no solo con palabras, sino también con acciones. Palabras de Alana. Luego del ataque que sufrió el staff de Ximena Sariñana durante su presentación en la Feria de Texcoco 2023 y donde resultó severamente herido su production manager Luis Miguel Melche, fue Jay de la Cueva quien reveló cómo se cuida él y su equipo para evitar ese tipo de incidentes. Sí, para nosotros es muy importante cuidar a nuestro equipo y de hecho apoyar a uno de nuestros colegas que trabaja con Ximena. Sabemos la situación que a Melche, y estamos viendo cómo queremos saber qué está sucediendo con todo eso, porque luego no había respuesta de nada. Nosotros estamos cuidando mucho, doble chequeo de todas las cosas. Obviamente es triste saber que vivimos en un lugar donde no es seguro, ¿no? Y por eso hay que denunciar, y por eso hay que hacer también, hay que alzar la voz y hay que estar... hay que hacer equipo, ¿no? Finalmente todos estamos en la misma, nosotros tenemos que cuidar obviamente a nuestro staff. Afortunadamente nosotros solamente fuimos víctimas de un robo de todo el camión con nuestro equipo, que es nuestra herramienta de trabajo. El cantante confesó si tras lo sucedido con Melche se sumará a las donaciones que algunos de sus colegas están realizando para ayudar a cubrir los gastos médicos del manager. Son muchas cosas las que se pierden, además es... Aparte de ser empáticos con él, y además de que es un colega y un gran trabajador que ha trabajado con muchísimas bandas, con muchísimos artistas, pues está toda esta parte de la empatía, de que podemos ser cualquiera una de nosotros, ¿no? Entonces es muy triste, la verdad es un momento delicado en el país. Finalmente, Jay, quien hace un año fue víctima de la delincuencia junto a Moderato, luego de que un comando armado robara sus instrumentos musicales mientras se dirigían a una presentación en Puebla, aseguró la agrupación pudo recuperar lo sustraído por los amantes de lo ajeno. Sí, nosotros, nuestro equipo apareció. Entonces estamos muy, muy agradecidos con todos ustedes, con todos nuestros fans, con todos los colegas y con la gente en su momento de Puebla que se hicieron cargo de nuestro equipo. Lo importante para nosotros era el valor, de entrada el valor que tenían en sentimiento varios instrumentos, no es el precio, y es la herramienta de trabajo de un músico. Es con lo que nosotros trabajamos, es con lo que yo puedo escribir una canción, ir a dar un show. Y bueno, pues hoy estamos teniendo todas las medidas que se puedan hacer, no estamos exentos. Es algo muy triste salir a tocar o salir a trabajar o salir a la escuela o ir a cualquier lugar, es un peligro y eso no puede seguir pasando. Pues mira, este discurso de Jay de la Cueva parece la repetición de lo que hemos venido escuchando los últimos 10 años en México, o 20 años, y se repite, y se repite, y se repite, pero no lo podemos echar en saco roto. La inseguridad está desafortunadamente a la orden del día. Pero también él da a conocer algo importante, bueno, opina algo importante, y es en el caso de Melche, que también les gustaría saber qué pasa. No, porque dice, así como se hace público, nos gustaría saber qué pasa. Y es que sí, es algo para poner sobre la mesa. Ximena Sariñana da a conocer esta situación, esta denuncia pública que hace abierta en redes sociales. Sin embargo, ya no se han dado más avances. ¿Qué ha pasado con la denuncia? ¿Cómo se encuentra? Lo último que supimos fue que desafortunadamente Melche perdió el ojo, pero ¿cómo está sobreviviendo? Porque nada más sí, era un mes de gastos. Y ahora, o sea, era toda esta situación. Una cosa, el señor Melche... Yo creo que escucharlo sería importantísimo. O sea, saber, me peleé con los de la feria, me peleé con los del sonido, era dinero que debía, era unos cuantos que me quisieron secuestrar, yo no sabía, nunca supe por qué encerraron al staff. O sea, a él no lo hemos escuchado.
Es decir, que no conocemos la versión. Pero también creo yo que a lo mejor no está listo. O sea, después de que te den la noticia de, oye, ya perdiste el ojo, no vas a ver. No sé qué emocionalmente, qué represente para tener la fuerza de salir y hablar. Ahora, también las autoridades, creo yo, son las que tendrían que dar esclarecer los hechos. Claro, pero eso fue, o sea, lo que sucedió. Pero las autoridades lo hacen a nivel interno. Si tú lo haces, si tú lo vas a conocer a nivel mediático, por ejemplo, pero vimos la vez pasada de Jimena que fue a un evento y que nuestro corresponsal trataba de llegar a ella y el equipo del lugar, no de Jimena, no permitía esas preguntas. Creo yo que sí es importante que Jimena, que es la más cercana, claro, en este momento, Jimena, a Menche, podría... por lo la menos más visible. Exactamente. Jimena diga, ¿saben qué? Se necesita esto, el otro, aquello, Melche va avanzando, las investigaciones van dictando esto, algo que sepamos, porque si no queda en un caso en la nada, en una denuncia pública que no sabemos a dónde llegó. Y creo que Jay de la Cueva lo dice bien también. Sí, ¿no? Qué sí, bueno, claro, que también desde la trinchera de cada artista que puede donar y hacer algo para apoyar a Melche por todos estos gastos, que lo sigan haciendo, eso me parece también muy bueno, ¿no? Exactamente. Oigan, seguimos recordando a Julián Figueroa, pues ya a 2 semanas de su partida. Y uno de los proyectos que dejó inconcluso fue precisamente el disco que estaba cocinando junto a Amanda Miguel. ¿Qué va a pasar con este material? Bueno, nosotros se lo preguntamos de primera mano a Ana Victoria. De primera mano platicamos con Ana Victoria, a quien nos confesó se encuentra trabajando junto a su madre Amanda Miguel en la producción de un documental que mostrará la vida de la intérprete de Él Me Mintió. Sin embargo, estamos produciendo un documental de mi mamá que creo que va a ser algo hermoso, porque ahí se va a plasmar la... pues la línea de tiempo a través de la música, en la que obviamente está muy involucrada la participación de mi papá, porque bueno, como saben, él realmente tuvo una visión maravillosa con la carrera de mi mamá y fue el creador, por así decirlo, de ese sonido de Amanda Miguel. Entonces, creo que ahí va a poder haber bastante que contar, específicamente con la carrera de mi mamá y cómo está tan involucrado mi papá musicalmente hablando y tantas historias muy bonitas, pero no lo llevaríamos a una videoserie. Por otro lado, Ana Victoria reveló qué pasará con la producción discográfica en la que su papá, Diego Verdaguer, estaba trabajando junto a Julián Figueroa. El material es una belleza, son unas canciones preciosas que compuso Julián y una producción bellísima de mi papá. Es muy triste que la vida te los lleva, pero quedan sus semillas, sus hermosos momentos, y no sé qué pasará con esas canciones. Yo creo que eso es algo que tiene que decidir Maribel y Marco y su familia, porque eso es lo correcto, ¿no? Cuando ellos decidan qué quieren hacer, pues aquí estamos nosotros para ayudar. El material, por supuesto, que está disponible para cuando quiera que ellos lo deseen. Por último, la también cantante aclaró si dicho material sería parte de un disco. El disco se iba a terminar. Hay, si mal no recuerdo, creo que son 5 canciones que están terminadas. Le podríamos llamar como un EP, ¿no? Claro. Y sí, estábamos platicando con Julián de sumar un par de canciones más para justo convertirlo en un disco, además un long play. Y estábamos en eso, pero Julián estaba muy ocupado con la novela, estábamos platicando las posibilidades que a lo mejor existieran dentro de la novela con las canciones, a lo mejor íbamos a meter algunas canciones a la novela. Se estaban hablando todas estas cosas, pero bueno. La vida tiene sus razones y uno tiene que aprender a aceptar. Pero ojalá estos 5 temas que sí existen pudieran ver luz y pronto, porque, pues bueno, el tema que escuchamos el día de ayer que cantó, interpretó Julián para la cinta del Centurión, pues escuchaba un buen tema, ¿no? Y creo que ojalá sería importante que su trabajo se diera a conocer. Yo no creo que Maribel Guardia vaya a ser como el pesado de Iván Aguilera, ¿eh? No, no.
que diga nadie puede cantar de Juan Gabriel. No, no, ella, yo creo que al contrario, va a querer que se escuche la voz de su hijo, que se disfrute de su talento, pues, y la gente tenga normal, la gente normal, y la gente que quiso a alguien es normal y no tiene telarañas en la cabeza como Ivancito Aguilera, el hijo de Juan Gabriel, que no quiere que nadie... O sea, ya no quiere que... Que no exista en la biblioteca musical. Que no exista musical, Juan Gabriel. Pues, ¿cómo? Vamos si a... No. Vamos a darle vuelta a la información. Ayer se vivió la final de la tercera temporada de La Casa de los Famosos. Se puso intenso porque me cuentan que Juanito Rivera y Laura Bozzo se dieron hasta por debajo de la lengua. Por eso saludamos en vivo al señor Juan Rivera. Juanito, ¿qué pasó con...? ¿Qué pasó? ¿Que no estás en un carro? Mire, antes de empezar, tío, póngase lentes siempre. Es una maravilla, tío. Entre más se tape la cara, mejor. Todo lo que tapa ayuda. Estoy de acuerdo contigo, amigo. Oye, ¿cómo estás, Juan? ¿Bien? Vengo entrando a la casa y mi mamá me dice, dile a Gustavo que no le vamos a volver a dar la entrevista. Sigo esperando mis ollas. Dijo no. A ver, pásame a Doña Rosa, Sí, es cierto, aquí se dijo. Salude nomás. Doña Rosa. Hola. Le mando un besito, ¿cómo está? Ahorita le mando las ollas, va a ver. Ah, ok. Le mando. De perro, si no. Va a ver que sí, le mando un beso, Doña Rosa. Ok, bye. Bye. Oye, dígame, Juanito. Dígame. ¿Qué pasó en la final de La Casa de los Famosos? ¿Fue la final o un día antes que te peleaste con Laura? Sí, fue hace 3 días. Uh-huh. Y le voy a ser bien sincero, tío, que creo que es uno de los mayores problemas que tengo yo. Me encariño con la gente. La mayoría de los problemas que he tenido yo es por defender a mi familia. Yo me encariñé con mis compañeros, los considero mis amigos, me identifico con ellos porque ellos sufrieron y pasaron lo mismo que yo, sus familias afuera pasaron sufrimientos igual que la mía, entonces claro. Hay muchos que quisieran defenderse, pero no pueden. Y obvio, no puedo decir por qué no pueden, pero simplemente no pueden. Entonces, yo miraba que en las galas, especialmente los domingos, los panelistas, que yo sé que van a hacer un trabajo y... pues es su manera de ganarse su vida adelante. Yo no estoy de acuerdo de que semana tras semana estuvieran humillando, pisoteando a mis compañeros. Okay. Y más, que le causen daño a familias ajenas. Entonces, el domingo este, siendo sincero, me aceleré, me molesté mucho. Le dije a los panelistas que eran metiches, que eran chismosos, que por un cheque estaban dispuestos a desprestigiar y destruir familias. Se ofendieron, se molestaron, pero sostengo lo que digo. Efectivamente, como ellos dicen, oye, Juan, pero tú también cobraste, sí, pero yo no cobro por dañarle la vida a personas. Y creo que se molestó Laura y el señor Jordi, no sé quién más. La muchacha, la otra, no la Manelik, no la ubico mucho. Oye, ¿y qué te dijo Laura Bozzo? Pues me dijo en base a 2 cosas. Uno, que qué me importaba. Entonces, pues son mis amigos. Me importa porque pues siempre reacciono así cuando me encariño con las personas. Pero me dijo uno, que yo era el menos indicado para hablar porque según la cadena me había pagado la boda. Lo cual es una mentira, pero siéndole 100% sincero, si me ofrecen $100,000 por mi boda, ¿cree que no los voy a agarrar? ¡Claro! ¡Claro que sí! Yo claro. También, de esto vivimos, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero no me pagaron. Entonces, eso fue un comentario equivocado que ella hizo. Y el otro de que se iba a aclamar a Cristo y se me hizo como una burla. Entonces ella, eso tendrá que hablarlo con el de arriba, ese no es problema mío, ese es problema entre ella y Dios. Pero sí creo que se equivocó en el aspecto de que me dijo que se me pagaron, sí me pagaron. Hasta el día de ayer se me pagó, porque ya se terminó la temporada. Pero yo hice el mejor intento para tratar a la gente con respeto y creo que no es necesario dañar a tantas personas sin motivo. Ahora, entiendo que entramos a un show
que es público, en el cual las personas van a opinar y está bien, pero creo que también que como profesionales, ella en específico, que es una mujer tan conocida y que tiene tanto peso, tiene una responsabilidad muy grande. Claro. Yo le pregunté que de dónde, ella mismo dijo, es más, que ella las preguntas que hacía se las mandaban por Twitter los fanáticos. Entonces yo le dije, entonces la responsabilidad es acá y sobre usted, porque usted está tomando preguntas que no sabe si tienen bases ni fundamentos y está incitando y especulando, lo cual en gran parte crea mucho odio y mucho bullying en las redes. Okay. Y como ella es una figura pública con tanto peso, la gente le cree. Claro. Entonces, aparte, acabando el segmento, salgo yo del foro y casualmente sale ella y me dice, Juan, ¿por qué me tienes tanto coraje? Le dije, no, no le tengo coraje, simplemente no estoy de acuerdo con lo que hacen aquí. Y me dice, Juan, si hubieras visto cómo sufrieron mis hijas cuando yo estaba dentro de la casa, cómo sufrieron bullying. Y le dije, entonces, oiga, lo lógico sería que usted tuviera más compasión con las personas que están ahí, porque usted ya pasó por lo mismo. Ya después se quiso retractar de que no me dijo eso, pero efectivamente sí me lo dijo. Okay. Oye, Juan, a ver, terminando este programa en 14 minutos, le cedemos programación a Laura Bozzo. ¿Quieres que le dé algún recadito tuyo o ya nada? Mire, mi bronca no es con ella y no tengo un problema personal con ella. A mí, a mi esposa la ha tratado de maravilla, a mí me trató también bien, solo que yo no estoy de acuerdo, no me gusta que por muchas semanas, por ejemplo, Arturo Carmona lo arrastró por el lodo. Cuando sale, Arturo Carmona lo saluda como que si nada hubiese pasado, como que nada equivocado dijo, lo cual se me hace un acto hipócrita a mí. Hace dos semanas estaba echándole a Pati Navidad. Y ayer, o antier, le dice a Pati que es la más fregona de la casa. Entonces no entiendo si es por quedar bien, si es hipocresía, si es temor. Las cosas, si vamos a decir algo, hay que decirlas de frente. Así como se lo dije a ella. Y no es, es una señora ya grande de edad, es una dama y le quiero dar el lugar que se merece, pero la verdad para mí esa es. Y si ella me dice, Juan, pero nosotros nos están pagando por dar una opinión, pues a mí, señora, también me estaban pagando y yo también di mi opinión y ya. Oye, Juan, pero no les marcaba en línea de que atácalos o di algo, o sea, había libertad total. A mí yo no me presto para esas cosas. Okay. Yo tengo que estar tranquilo conmigo mismo. Yo no sé si a alguien más le decían que o les pidieran que dijeran cosas, lo dudo. Yo no supe nada de esto de mis compañeros. Los panelistas no sé, no quiero insinuar algo que no sea lo correcto, pero yo, Juan Rivera, jamás me prestaré que me digan, Juan, di esto para dañar a tal persona. No, eso no. Claro. Mi querido Juan, te abrazo con cariño. Oye, mándame la dirección por WhatsApp para mandar las ollas, por favor. Ya le dije que son tres sets. Uno para mi mamá, y otro para venderlo. No. A ver, voy a comprar uno para tu mamá. A ti te mando un abrazo. El abrazo, ¿para qué lo quiero? Bueno, para que veas mi cariño, Juanito. Gracias, Juan. También, ¿para qué lo quiero? Saludos. Nos vemos, Rivera. Gracias, Juan. Buenas tardes. Bye. Gracias. Oye, como dice Lalo, ¿no? Se los lleva la señorita Laura. El set. Oye. Bueno, ahí está, es parte del show. Se calentaron los ánimos, ¿no? Exactamente como usted, que se pelean en cada corte comercial. Y cuando está Adi, está peor. O sea, yo aquí, la verdad, me levanto yo de los cuernos comerciales porque tú eres aquí un es santo. La guerra, ¿eh, Erika? Ay, al aire, ay, cómo te quiero, ¿verdad? Ya luego nos peleamos en el corte. Las Lauritas Bozzos de aquí. Oigan, aunque fue con nuestro compañero Gustavo Adolfo que Alicia Machado y Cristian Estrada confirmaron su romance, ahora resulta que según Cristian, pues solo son amigos. Achis. Luego de que en entrevista exclusiva con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Alicia Machado y Cristian Estrada confirmaron los rumores de su romance, al parecer todo va viento en popa y paso a pasito, sin poner título o clasificar su relación como un noviazgo. ¿Cuál enamorado? Nos estamos conociendo. No hagan chismes. En todo andan. No, nos estamos conociendo. Una tipaza, Alicia Machado.
pues conocí, nos conocemos desde ese tiempo, pues ya ven la casa de los famosos, ¿no? Todo, hermano, todo, es un universo, ¿qué te digo? Todo, es una tipaza, es una gran mujer, es una gran dama. Dejando claro que en este momento su única prioridad es el bienestar de su hijo, Cristian no se cierra a la posibilidad de formalizar con Machado. No, somos amigos, hermano, somos amigos, nos estamos conociendo, una tipaza, como te digo, te lo vuelvo a repetir, es una dama. O sea, ahorita yo, ahorita mi prioridad es mi hijo, ahorita yo no tengo tiempo para relaciones y es una gran amiga. El apoyo amoroso es parte fundamental, ¿no? Cuando estás pasando por este momento tan vulnerable. Claro, pues sí, o sea, yo te estoy viviendo en Miami, ella también, entonces como la conozco, somos grandes amigos, pues nos vemos allá también. Entonces, como tú lo dices, ¿no? Es una amistad que tenemos los dos y también pues me sirve a mí también, como también le sirve a ella. Y pues ya veremos qué lo que pasa, en el tiempo lo dirá. A ver. Pues vamos a ver qué pasa, está bien. Pero, o sea, ¿qué es amistad de nada más? ¿Qué andan? Andan, yo no, creo. No, pues él dice, primero te dijo a ti que sí. Sí. Que sí andaban. Ahora dice que no, que nada más que amistad. Que se están conociendo. Pues no, pues, que bueno, sea claro. También, ahí estamos saliendo, nos dan besitos. Aileen Mujica y el Rey Grupero están saliendo. Ya, ¿no? Se acabaron, ¿no? Ya. Que se acabó el amor. Que se acabó el amor. Pero ya no será también no, como una estrategia, no sé, para Cristian, no, para Alicia no a ver, creo. Yo pero el otro día le marqué Christian. A Cristian y me contestó Alicia. ¿Ah, sí? A las 8 de la mañana. Ah, caray. Ah, pues por eso es que te diste cuenta, ¿no? Sí, a las 8 de la mañana. Porque pasa por él para hacer ejercicio de amigos. Y me dice, mi Gustavo Adolfo y no sé qué. Y ayer o antier le hablé hablé con el Rey Grupero y se había quedado a dormir con Aileen Mujica. O sea, contestó. Palabras del Rey Grupero. Ah, pues habían dicho que ya no. O antier. Sea, si les habla o Gustavo. O sea, no muy lejos, no antier. Pues nos estás dando nota antier, que sí antier siguen. Le pregunté. Le digo, dice, es que me quedo en el hotel donde se queda Aileen porque mi casa está muy lejos de donde está la casa. Ah, pero a lo mejor en otra habitación, en el hotel. Ah, le digo, y anoche, sí, nos quedamos juntos. Ah. Ah. Bueno, palabras pero de amigos. De regrupero. No. De amigos. Pues sí se están conociendo. Amigos, simplemente amigos. Y nada más. Vamos a darle vuelta a la información, señoras, de primera mano y en exclusiva. Conseguimos el acta de matrimonio original de Andrés García, que puede definir el destino de la sucesión testamentaria del señor García. ¿Qué es lo que se puede demostrar con esto? Vean la nota. Hasta la redacción de primera mano llegó el acta original de matrimonio de Andrés García García y Sandra Jen Vale, madre de Andrés García Jr. y Leonardo García, la cual fue expedida en Acapulco, Guerrero, el 21 de abril de 1966 y en la cual consta que la pareja contrajo nupcias bajo el régimen de sociedad conyugal. Al respecto, el doctor Alejandro Díaz, experto en la materia, detalló si dichos documentos son originales. Sí, por los sellos sí corresponde a los expedidos por el Estado de Guerrero. Recordemos que el Estado civil es una cuestión estatal y, pues bueno, sí se aprecia hasta cierto punto la legalidad. Primero tenemos que solicitar la copia certificada ante el registro en donde se llevó a cabo esta acta, ¿no? Y no solo fue el acta de matrimonio de 1966, pues de primera mano se obtuvo una de las copias certificadas de dicho documento, el cual fue expedido con fecha del 24 de abril de este año, con la siguiente leyenda. Se expide la presente certificación en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 302 del Código Civil vigente en el Estado y 11 de la ley que regula el uso de la firma electrónica certificada en los estados de Guerrero, en Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, a 24 de abril del 2023, doy fe, llamando la atención que en ninguna parte del documento se aprecia la disolución de dicho vínculo matrimonial, por lo que hasta la fecha mencionada, don Andrés seguiría en su puesto matrimonio con Sandra Jen. En primera instancia, tenemos que recordar que los códigos establecen las actas de divorcio, las cuales no existen. En los estados lo que se hacen son anotaciones marginales. Cuando se lleva a cabo la disolución del vínculo matrimonial ante un juzgado familiar, se ordena, uno, la disolución del vínculo matrimonial y dos, la inscripción de esta sentencia al margen del acta de matrimonio. Cuando nosotros solicitamos un acta certificada, va a aparecer posterior a la sentencia de divorcio, si lo hubiese, se emite esta acta y en el margen vendrían los datos del juzgado,
expediente, las partes y que se emite la disolución del vínculo matrimonial con fecha perengana. Entonces, en ese momento nosotros tenemos la certeza jurídica de que se disolvió, pero también debemos recordar que si en algún momento no se da ese divorcio, no se tramita ante un juez familiar y posteriormente se presume un matrimonio, si yo tengo vivo un matrimonio en primera instancia, el segundo será nulo de pleno derecho. Por lo que de ser así, el matrimonio de don Andrés con Margarita Portillo resultaría ser inválido, pues hasta el 24 de abril del 2023 en la copia electrónica certificada no aparece ninguna disolución al matrimonio anterior. A nivel documentos, recordemos que podemos tener hasta este momento con estas anotaciones la presunción de que seguía vivo el vínculo matrimonial. Se puede presumir que subsistía ese matrimonio al momento del fallecimiento del señor Andrés. Hasta ahí se puede presumir. Pero se puede dar el caso de que exista, uno, un juicio de divorcio o que exista otra información que hasta el momento no tenemos. A ver, ¿cómo está el asunto? Andrés García y Sandy, Amay Leonardo y de Andrés García, hijo, se casaron por bienes mancomunados. ¿Qué quiere decir esto? Que ella es dueña de la mitad. Y además nunca se separaron. ¿Pero es de la mitad de lo que tuvieron los dos o de la mitad del señor Andrés? De la mitad bienes, de lo que tiene Andrés García. Okay. De la mitad de lo que tiene Andrés García. La mitad de la playa, la mitad de la casa de la Laguna, la mitad del rancho de la Jusco, la mitad del castillo de la Jusco, la mitad de absolutamente todo. Oye, pero entonces, todo. ¿Cómo lograron vender el castillo? Yo no lo sé. Porque seguía vivo. Eso habrá que verlo sí, con un abogado. Sí, pero ella tendría que haberlo aceptado, ¿no? Y en la sucesión testamentaria habrá que verlo. Pero otra cosa, durante toda la vida, Andrés García no dio manutención alimentaria a sus hijos, uh-huh. a ninguno de sus dos hijos. Entonces, tú sabes la bronca que se les viene y además... Pero ya cuando si eres mayor de edad ya el no puedes... Castillo, si vendieron el castillo de la Jusco, el rancho de la Jusco y demás, la mitad por lo menos es de Sandy. Si vendieron la casa de Acapulco, de la playa, por lo menos la mitad es de Sandy. Porque el castillo, por ejemplo, fue vendido por el hijo de Margarita Portillo. Correcto. Entonces tendría que darle... Pero en dado caso que Sandy reclame, ¿cierto? Si no... Así se quedan las cosas. Va a reclamar. ¿Tú no reclamarías? No, yo sí, pero ves que Leonardo dijo hasta aquí, tenemos nosotros lo nuestro, lo pero que... A ver, o yo sea, tengo como una que duda no los veo con la intención. Que tendríamos que ver con un abogado. Por ejemplo, yo soy Andrés García y entonces, mis bienes le corresponden a la que es mi esposa actual, bueno, a mi esposa oficial, ¿no? Que es Ana. Pero entonces yo te voy a regalar a ti, Gustavo, el rancho y después tú lo vendes. Pero ya te lo regalé, ya no está mi nombre, está tu nombre. No puede ser. No se podría porque la mitad es de de Sandy. Aunque lo haya comprado después del vínculo matrimonial, para, es que, para vender es que tienes no que se tener separaron, las firmas. No se divorciaron legalmente, nunca. Sí. O sea, ellos empezaron un proceso de divorcio en Houston, pero nunca lo terminaron y además nunca lo... registraron aquí. Es que en mi duda es esa, si de haz de cuenta, si nos separamos y yo por cada bien que voy comprando, para yo venderlo, tengo que pedirte permiso sí. a ti porque según toca yo, la sí. mitad. Por eso te digo correcto. Que no entiendo cómo lograron vender el castillo y entonces yo en vida no tener el dinero. Pero ahora, tenemos la versión de que Margarita se casó con Andrés García en Tulum, en el hotel de Palazuelo. Yo creo, lo que me dicen los que saben, es que nulificaría el matrimonio de Andrés García y la señora Margarita Portillo, el hecho de que él nunca se haya divorciado. Toma. O sea, que yo creo que yo no sé cuándo se va a leer el testamento de don Andrés García, pero ya debe faltar poco para eso. Y si además sé que el terreno, por ejemplo, el paraíso que la da playa, a la ¿no? playa, se lo dio a su hermana Rosita. Sí. Pues no se lo puede dar a Rosita. Es mitad Sandy. Rosita, mitad porque Sandy. Porque es de Andrés, era de Andrés mitad García. Mitad Andrés, mitad Sandy. Y mitad Sandy. Entonces si le dio pues la mitad le pueda corresponder, según me dicen los abogados, a Sandy. Y a lo mejor la otra mitad puede ser por la manutención.
de los hijos. Viene un broncón que usted se está enterando de primera mano aquí. No, hasta mañana. Mañana. Por fin, atención, gracias. Buenas tardes.